Muy buenas tardes, Frikitona. Bienvenidos a un directo más aquí al canal Beta Time Video Game. Estamos a 14 de mayo, ahí a mediados de mes ya, prácticamente. Y bueno, vamos a comenzar una nueva aventura. En esta ocasión vamos a capturarla desde Xbox 360, que es un juego que me encontré de visita por un game, por allí, por Sanlúcar, y se llama Enslaved. O Enslaved, ¿vale? Odyssey to the West. Es de Bandai Namco, tiene ya unos añitos, como podéis ver aquí, del 2010. O sea que ya tiene prácticamente pues 14 añitos más o menos, dependiendo de la fecha, ¿no? Y habla muy bien de él, la verdad es que habla muy bien de él. Y cuando me lo encontré, que estaba en 6 o 7 euros, creo que me lo encontré en el game, dije, me lo llevo porque la verdad que merece la pena. Y vamos a ver qué tal está. Muy buenas tardes, Frikitona, ¿cómo estás, Tito? Buena lección. Pues mira, tenía muchos juegos por ahí, ¿eh? Vamos a darte una promito. Me he tenido que tomar ahí un paracetamol, tío. Porque tengo la cabeza ahí loca, tío. Que tenía el Animal Well, ¿vale? Que lo tengo ahí casi para jugarlo en cuanto pueda. Tenía el Black Sad, que es una aventura también gráfica. Pendiente. Me iba a poner ahí con el Silver, ¿vale? De Drinka. Pero, bueno, de Drinka. En Steam, pero no me captura bien la imagen, ¿vale? Sale como entrecortada, como tiene un cross lateral, ¿vale? Ahí había algo, un fallito, ¿vale? Había un fallo raro ahí que no me cuadraba bien la pantalla, tío. Y me ha jodido porque tengo ganas de jugarlo, ¿vale? Así que vamos a ver cómo puedo hacerlo o intentar encontrarlo por alguna otra parte, porque me lo pillé en Steam y es que lo capturo y no va bien, ¿vale? ¿Cómo que ha pasado? Luego me lo comentas por privado. Sí, digamos que tú capturas la imagen, ¿no?, del juego y es como la mitad, ¿vale? Aunque lo ponga pantalla completa, la mitad. No sé por qué. Bueno, creo que sí sé por qué. Porque es que tiene como un scroll lateral y ahí hay algo ahí, ¿vale? No sé si podré encontrar una versión o algo para poder jugarla, ¿sabes? Pero bueno, vamos a ir dándole por aquí al volumen del juego. Por cierto, este juego está doblado, ¿vale? Al castellano, con lo cual voy a poner la pantallita de jugando. Con lo cual tiene voces, tiene cositas. Vamos a ver ahora los volúmenes. ¿Y tú qué, Tito? ¿Cómo vamos? Vamos a darle al start. Para hacer el 2010 se ve muy guapo, ¿eh? A ver. Descarga de contenido. Pues imagínate, del Xbox 360. Sí estará ya, ¿sabes? Opciones de control, de sonido. Vamos con sonido, ¿vale? Subtítulo activado, volumen de la música. Pues vamos a darle el tope, ¿no? Bueno, por ahí más o menos. Y por aquí, ¿vale? Yo creo que por ahí puede valer. ¿Vale? ¿Se ha quedado guardado? Sí. De pantalla. Pues el gamma, que es el brillo. No tiene más. Solamente tenemos esto. ¿Sí? Pues nada, pues vamos con el nuevo viaje, ¿vale? Pues estaba viendo un programa de tecnología. Ay, el que tú me has pasado, ¿no? Con lo que tú me has pasado. No tiene mucho. No tiene mucho, ¿eh? Eso es tener un buen fondo. Como atrezo, digamos. Pone tres atril. Tres atriles de estos, ¿no? De concursante. Y un guión de un programa. Es súper fácil. Yo lo veo muy, muy sencillo, ¿eh? Teniendo, obviamente, pues... Joder, yo creo que aquí incluso podría hacer algo de eso. Vamos con el viaje, ¿no? A ver qué tal. Yo me voy a fácil, ¿vale? Ya jugamos ayer al Crow Country, que fue brutal. Y la verdad que es muy chulo ese juego, ¿eh? ¿Cómo se escucha el volumen? ¿Va bien o qué? Algunas mecas emiten señales para pedir refuerzos. Destruyelos rápidamente. Mecas. Sé muy poquito del juego, la verdad, sinceramente, ¿eh? Si quieres que Trip esté a salvo, tendrás que vigilarla. Trip es la chica y Monkey el colega, el tío, ¿vale? Capítulo 1, la fuga. Bienvenidos a la nave de esclavos 909. Vamos rumbo a Pirámide. Nave de esclavos. Se ha evaluado y las heridas producidas durante la captura ponen en peligro tu vida. Se estima que el tiempo restante del trayecto es de 16 horas.
Hostia, qué pechada, ¿no? 16 horacas, ¿eh? ¿Qué demonios? Este es Monkey, ¿vale? Monkey D. Luffy, ¿no? Mira, esa es Trip, ¿vale? Carré, tú. Es un huevo, ¿no? Qué guapo, ¿eh? Estamos hablando de 14 años ya del juego, ¿no? Cuidado, ¿eh? Un Kinder sorpresa. Mínimo, ¿eh? Es como el luchador este del Tekken, ¿eh? Que tiene el tupetazo, rollo Guile, ¿eh? Dios, está amazado, ¿eh? Vale, esto es para mover la cámara, entiendo, ¿no? Y saltamos. Supongo que nos irás diciendo, ¿no? Poco a poco cómo va todo, ¿no? Vale, vamos para allá. Ahí está, este es el tutorial, ¿vale? Pulsa para saltar. Ahí estamos. Vale. ¡Alerta! ¡Prisionero escapa en sector 9! ¡Prisionero escapa en sector! ¡Arc! Esclavo 949. Activando mecha. A tomar por culo ha ido, ¿eh? Se hace los trucos, dice, mueve hacia los obstáculos bajos y pulsa A para saltar sobre ellos. Vale. In, toma. Vale, lo puedes empujar, aquí que hay. Nada, ¿no? Supongo que será todo de saltos. Ahora mismo. Es como un hack and slap, ¿no? Que se llaman, ¿no? Los juegos estos. Vale, eso es fuego. Fuego valirio. Supongo que por aquí no será, ¿no? Supongo que será. A ver. Ahí estamos. Es como un Jack and Duster. Gigantón, ¿eh? Mira. Madre mía, la que está formando aquí. Esta es Trip. Esta es la colega que también tenemos que ir con ella, ¿vale? Bueno, estamos escapando los dos. Solo que ella de momento no sabemos mucho más. Solamente que va por delante, ¿vale? ¡Yo! ¡Oh! Será grande, ¿eh? Y se mueve hacia delante al llegar a la viga. Vale. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿A dónde vas? ¿Cómo se sale de aquí? Toma, en toda la boquita. Madre, me la he comido, ¿eh? Me la he comido, ¿Qué pasa, Foro? Hasho, muy buena charla a los dos, ¿eh? Un fuerte aplauso. Este juego en su momento de PlayStation 3. Los combates son complicados. Este lo tengo de la Xbox. Hasho, tú lo conoces en todo en el juego, ¿no? Me lo encontré en el game, tío. No, en el game no. Miento. En el game fue... ¡Oh, al carajo todo! O sea, qué guapo, ¿no? Tío, me recuerda al... Me recuerda al este, al... Al God of War, estas cositas.
para saltar a un asidero. Asidero. Aquí. Aquí. ¿Qué pasa? ¿Cómo llevamos el martes? Vale, estamos a salvo, ¿no? Luego tenemos que llegar a aquella puerta, ¿no? ¡Toma! El Jedi Fallen también. Suena bien. Suena bien, ¿eh? Samurai Indy, picha, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? Pichurras mío. Quería decir que ya llegué a 1000 suscriptores. ¡Ole! Creo que lo vi, ¿eh, Samu? Lo vi en el canal de YouTube, ¿no? ¡Qué máquina, tío! Enhorabuena y felicidades, ¿eh? Ya te digo que uno de los últimos vídeos que he visto tuyo, ya he anotado yo algunos juegos. ¿Vale? Ya he anotado algunos jueguitos, pero Guillo, tengo pendiente tantos. ¿Esto para dónde es ahora? Para abajo. Que tengo que ir pasando uno a uno, ¿sabes? Soltamos aquí. Menos mal que esto brilla, ¿sabes? Pues oye, de Bandai Namco, ¿eh? El juego, ¿eh? Casi nada, bicho. Vale, y este es... para allá. Monkey, que te van a reventar, Monkey. Dale, dale. Cabrón. No puedo enfrentarme a eso. Debo recuperar mis armas. Vale, aquí estoy viendo ya una tubería. Dice que tiene que coger las armas, ¿no? Para allá. Esclavos de clase B esperando órdenes. De clase B, ha dicho. ¿Dónde están mis cosas? Pero aquí, ¿quién es el esclavo? ¿Este o yo? Hostia, qué flojito suenan, ¿no? Se la han cargado, mamón. Hostia. Le peta la cabeza. Se la han comido con patata, ¿eh? Cápsulas. Vale. Pues, chito, eso es del juego, ¿eh? Porque aquí no cambia nada. Ahí está. ¿Sabéis? Es lo que os comentaba. El juego tiene 14 años. Cuidado. Mi moto. ¿Mi moto? Al menos podré coger mis cosas. ¿Has visto? Ahora sí suena mejor. Las grabaciones del entonces. ¿Y una moto llevar, colega? Qué guapo, ¿no? ¡Hostia! ¿Qué es del Tekken? ¡Maldición! Venga, vamos. ¡Oh! ¡Goku! Tío, qué guapo, ¿no? Ahora Monkey. Vale. Encarguémonos del mecha. Hermano Samurai. Samurai Indie. Abro. Ahora sí, ¿no? Ahora sí podemos darle caña a este, ¿no? Vale, dice, el escudo bloqueará automáticamente las balas durante un tiempo. ¿Cómo me pongo el escudo? Que eso es otra, ¿verdad? Vale, ese es el palo. Madre. ¿Y el escudo qué? Vale, pues a lo mejor me saldrá ahora el tutorial, ¿no? ¡Ujuni! Vale, se supone que es el escudo automático, ¿no? La Y para ejecutar un ataque potente. Toma, toma. Para que almuerce y coma. Dice, ese juego es de la época de PlayStation 3. Es automático. Ay, Hacho, de lujo. Yo lo tengo aquí, Samu.
En Xbox 360 lo estoy jugando yo. Vale, lo estoy capturando directamente. Porque también lo tenéis en Steam, creo que era. Pero digo, ya que lo tengo en físico, lo jugamos directamente ahí. Cuidado, este combate. Al menos no están activos. Qué pechada, ¿no? Mecas de combate, y este está jodido, ¿eh? Mantén RT para bloquear los ataques. Vale, bloqueo RT. Whisky más. Oye, Whisky más. Muy buenas. ¿Qué tal? Bienvenido al directo. Que no me suena de haberte visto antes. Voy a mirar si. Sí, te sigo ya a ti, ¿no? Bienvenida. Creo que eres bienvenida, ¿no? Oye, pues muchísimas gracias por estar por aquí, ¿vale? Y ahí te ha dado una promito foro, el amigo foro. Vamos a bloquear el ataque. Ahí estamos. Toma. Toma, toma. Ya, eso. Esto es, me da mejor a mí que el frogo ese, ¿eh? Dice, mueve dirección ya para esquivar. Vale, nos esquivamos. Vamos a tomar. ¡Bumba! ¡Qué guapo, cabrón! Ahora de dos en dos, venga. ¿Quién da más? ¿Esto tiene enfoque? No tiene. Mierda, mierda, mierda. No sé si tiene enfoque, ¿sabes? El escudo tengo poco ya, de luego. Pero no sale nada azul. Seis. ¡Mierda! Tengo que darme prisa. No, venga, tiene que ser una broma. Dice, pulsa X y A para un ataque amplio. O sea, los dos a la vez. Dice, no sé, te sigo de hace un rato, soy hombre. Ah, Whisky, pues había visto en tu canal un... como un avatar de mujer. Pues entonces nada, bienvenido. Perdón por la confusión. Y muchísimas gracias por el follow al canal, ¿eh? ¿Otro? Este te está jodido, ¿eh? Descarga tu urdidora, vale. Entonces, el amigo Hasso, este juego ya se le ha pasado. Venía yo aquí a darle la sorpresa, tío. Es imposible, ¿eh? Sorprender a este niño. ¡Abre la puerta, cojones! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! Eso ha sido, Whisky. Eso ha sido, que ha tenido una compañera, cierto. Por eso he visto, yo digo, yo será chica. Pues entonces eso, ¿eh? Rubén Arconada, muy buenas tardes, Titán, tú, Titán Lux, ¿eh? Y bienvenido al directo de hoy martes. Comenzamos nueva aventura, ¿vale? Ya ayer terminamos el crowd. ¿Y ahora qué? Country, que os lo recomiendo, ¿eh? Jugadlo si podéis. Que es una pasada, tío. Ya os digo que en cuanto tenga edición física, yo lo estoy comprando. Y el Zelfos es uno que va a caer. Es verdad que Tesura ya ha anunciado la física del Zelfos. Pues yo le he preguntado, digo, ¿pero va a haber algo más? Así, alguna edición coleccionista, que es lo que mola. Y me ha dicho, de momento solamente esto. De momento, digo, ¿eh? De momento. Suena bien. Que yo casi nave, ¿no? Pues, yo, pero mira esto. Qué guapo, tío. Para los años que tiene, ¿vale? Mira, 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 mira. Cabrón, para los años que tiene esta de puta madre. Quiqueto, muy buenas tardes. Aquí no, dice, cojones, que aquí nos matamos. Dios, chiquillo, tío, 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 tío. Oye, no, ¿es cosa mía o me recuerda al... yo, al carajo, tú? ¿Pero esto qué? Me recuerda con el bastón al mono este, ¿no? Al monkey, ¿cómo se llama, joder? ¿Qué es un mono así, samurái? ¡A Son Goku! ¡Iván sí! O bueno, también, pero tiene, es otro, tío. Es otro, pero no me sale el nombre ahora. ¡Oh! Una voltereta dar, colega. ¡Ahí! ¡Mira, mira, mira, mira! Ya, esto... ni entrenando.
Qué guapo. Ya digo, es un poquito el rollo del juego, un poquito como God of War, ¿vale? Por lo menos. Dios. Vale, ¿qué pasa cuando no pegue el fogonazo, ¿vale? De los creadores del Hellblade. Corre, corre, corre. Uf, a lo mucho. ¿Llego allí, cojones? Hostia, que si llega. Que si llega y se abre. Oye, muchas gracias a todos y todas los que estáis por aquí. ¡Yo! ¡La Estatua de la Libertad, mamón! Claro, es que esto es América. Vamos a estrellarnos. Tengo que llegar a una de esas cápsulas. A una de esas cápsulas, vale. Pues vámonos para allá. Según el juego, está en una América post-apocalíptica. De los cojones. Cápsula de salvamento, cápsula lanzada. Quedan tres, dice. Quedan tres cápsulas. Está mamado el colega, ¿eh? Está mamadísimo. Uf. Esto es una catástrofe. Si la cosa no estaba chunga, pues peor la ponemos, ¿vale? Oh, qué guapo, tú. ¿Qué dice? ¿Quillo? Dios, picha. Quillo, que te mueve. Qué guapo, mamón, el juego. La verdad que no lo había visto ni de repente. ¡Yo! Debería haber ido más rápido. ¡Esto es una catástrofe! ¡Hostia, que yo! Me he hartado de chapa. Hay que correr más, ¿vale? Corre, corre. Venga. Yo ya estaba arriba, a ver, y ni me he dado cuenta. Un pijo en Persia, carajo. Vale, seguimos por esta tubería. Menos mal que brille, ¿vale? Es un detalle que brille, porque es por donde uno ya sabe por dónde tiene que ir. Esto está claro que me tengo. Quillo, baja. Baja de ahí ya. Bájate. Ah, carajo, esa es la que queda. La única cápsula que queda es allí, ¿vale? Yo, picha. Solo queda una cápsula. Me la pego. Oh, mierda. Venga, idiota. Vamos. Venga. Habernos matado. Uy, uy, uy. Que no llego, ¿Sabro? En 10 segundos. Dice, ya estoy aquí, cojones. Mira, Tifa, digo, Trip. Aro, 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 ira, ira. Abre, cojones. ¿Egit? No lo hagas, dice, no lo hagas. Al carajo. Mira, ira, ira, ira. Okay. Y se marchó. Los mecas, mira los mecas. Hay unos pocos, Mejor que caiga en el agua, que le está dando un 5 para la chiquilla. Arcarré, tú. Los dientes los tiene de paquete, ¿eh? Mira, mira, mira. Plof. Ah, un mí. Logro libre. Busca. Vale, dice. Está chapado la antigua, ¿eh? Está todo buena. Buenos polígonos se gasta. La descarga aturdidora de Monkey elimina los escudos de los mega, vale. Ya no me acuerdo ni lo que tengo que hacer, a ver. F0R0G dice. Y así, con un extraño accidente motorizado, se conocieron nuestros protagonistas, Goku y Bulma, que les deparará el futuro. Lo veremos en el próximo episodio. La verdad que la han clavado, tío. Capítulo 2, la vieja ciudad. Ya vamos a poner 2, bueno, va esto rápido. Madre mía. Mira, cabrito.
¡Uha! La era de los simios. No te va a doler, cojones. ¿En qué momento tenía yo el casco ese, tío? Dios, siento como si me hubiese abierto la cabeza. Es la diadema. ¿Qué? La diadema de esclavo que te he puesto. ¿Tú me has puesto esto? Deja que te explique. Quítame esto. ¿O seré yo el que te arra la cabeza? No. ¿No? ¿Crees que te vas a aprovechar de mí? ¡La orden! ¡Detente! ¡Qué putada, tú! ¡Dios! ¡Fiona! ¡Orden, aléjate de mí! ¡Qué hija puta! Tú. ¿Qué diablos estás haciendo? He manipulado una diadema de esclavo para que se active con mis órdenes de voz. Al activarse, produce una respuesta de dolor en el sistema. Esta sabe de informática, ¿vale? Así se controla a los esclavos. ¡Te mataré! No puedes. Si mi corazón deja de latir, por cualquier motivo, la diadema emitirá una descarga letal. ¡Al carajo! O sea que si ella muere... Si muero, morimos. Tú mueres. Es una hacker, Rubén. Pero se tenía que poner así la chica. Necesito tu ayuda. Procedo de una comunidad de molinos eólicos. Está a unos 500 kilómetros de aquí. Nunca llegaría yo sola. Si los esclavistas no me matan, los mecas lo harán. Te propongo un trato. Si me llevas a casa, te dejaré volver con los tuyos. Es una... Vamos, migraña te da eso, tú. Robar la entrevista. Lo siento. Literal. Ahora, no tiene repaño, ¿eh? Mire, mire. Todo remendado está el colega, ¿eh? Pues nada, ya tenemos acompañante. Orden, quédate conmigo. Por cojones, ¿eh? Respuesta visual. Está integrada en tu sistema de escudos y en mi biometría. Y tu voz. Es como si sonase dentro de mi cabeza. Literal. Así es. Ahora tenemos una conexión sonora continua. Ah, genial. Suena demasiado flow los vídeos la voz, ¿eh? Después en el juego va bien. Y más si tenemos la voz de la colega metida en la cabeza, ¿vale? Te hiciste bastante daño al aterrizar. Camina sobre el botiquín. Vale, salud recogida. Seguimos. Vale, ya estamos mejor, ¿no? ¿Quiénes son todos estos? ¿Qué más da? ¿LB? Esto tiene que haber sido un punto de encuentro. ¿Es esta la salida? Dice, mantén el enfocamiento para mirar a tu captora. O sea, que estamos capturadas por ella. Mire cómo va. Está loquísima, ¿eh? ¿Qué va a hacer? Le va a dar la palanca a aquella, ¿no? Vale. Parece un puente levadizo. Será para que no entren mecas. Equipo 360, Rubén. Exacto. Aquí hay unos controles. Me lo vi. El otro lado está bloqueado. Sí, otro lado está. ¿Puedes pasar y despejarlo? Claro, a sus órdenes. ¿Qué vamos a hacer si no? Tenemos que ir allí, ¿vale? O sea que tendremos que dar una vuelta. O sea, esto tiene...
creo que de momento no. No creo que sea la salida. Vale, en cualquier momento la podemos ver a ella, ¿vale? Una patera. Eso es salud, ¿no? Vale, creo que está bastante limitado por lo que estoy viendo, ¿no? Macarra, ¿qué pasa? Sí, el primero, Tito, fue el de los cazafantasmas, ¿no? No creo que sea saltando ahí, ¿no, tío? Eso sería una estupidez, ¿no? Además, no hay nada que brille ahí, tío. O salto. ¡Ghostbuster! No quiere saltar para allá, ¿vale? Que... el primero lo caza fantasmas, ¿cierto? ¿Y ahora este? Vale, por aquí sí es. Vale. En la banana. ¿Y por qué me pones allí? ¿Cómo corre este juego, tío? Mueve, ¿por dónde me va a dejar pasar? A ver. Macarra, ¿qué pasa, picha? ¿Cómo estamos? Por allí, ¿no? Salta para allá, ¿cómo? Ahí está. Esta otra bola. Supongo que son puntos para después comprar algo, ¿no? Entiendo yo, ¿no? Tiramos por... Hostia, espérate. Aquí. Aquí empieza a haber ya cositas. Estamos. Vamos a darle un charter, ¿eh? Boliche, más boliche. ¿Por aquí cruzamos? Por aquí, ¿no? ¿Puede ser por aquí? No, y por aquí tampoco. Aquí sí. Estamos en... Escucha, que estamos en la misma zona. Vale. Sigue para que veas si hay algo más. A ver, sube por aquí. Hay como una cuerda allí, pero no creo que vayamos a llegar a ningún lado desde ahí. ¿Te baja?
Le colgaba el nabo, Guillo. Pues podría ser, ¿eh? Fácilmente. Fácilmente le podría colgar ahí todo el menúpero, ¿eh? Yo, a ver, espérate, pisa. Porque manda cojones. Que es el primer sitio y no sé qué cara hay que hacer. Muchacha. Pone que yo tengo que ir allí. Vale. Se supone que yo tengo que ir allí, pero ¿por dónde, cojones? Vamos a coger por aquí ahora. Enfoca a la chica, dice Hacho. Vamos a enfocarla. Lo que no sé, Hacho, si hay botón para correr. ¡Oh! Se ha puesto tenso. Para correr, tío. No, pues, por lo visto aquí no habla con ella, ¿eh? No, no habla con ella, Foro. Foro, digo, Hacho. Ese colgante extra le sirve de ganso. Yo creo que para algo le vale. Vale, yo subí por ahí. Por el otro lado. Vamos a ver por aquí. Pero es raro, de cojones. Mira, aquí un boquete, pero no puede pasar, ¿no? Es la banana. ¿Y por aquí qué hay? ¿Es donde nos hemos caído nosotros, tío? No va a llegar una horda de orcos. ¡Ota! Esto hasta que no me haga yo un poquito con el rollo. No lo voy a entender, ¿sabes? Pero es lo que digo. Si de momento he pasado ya por todos estos sitios y no había nada raro. Raro, ¿vale? Vamos a ver por aquí. Más bolas. Bolas de dragón. La cosa es que está muy limitado en mapa, ¿sabes? Que... Medical Point. A no ser que yo aquí tenga que accionar algo y... Que no creo, ¿no? Yo me temo que tengo que ir allí. O lanzar, dice el Tito. Yo creo que tengo que ir allí, ¿no? Vamos, yo creo que tengo que cruzar. Voy descalzo, tío. Voy descalzo, es cierto. Hay un aura ahí, rara, como a la izquierda del circulito este. Pero veis, es muy limitado, ¿eh? Lo que hay es lo que hay. Lo que dice Hacho es como el de Last of Us. No te puedes mover más, ¿vale? Los pedruscos estos. Mey, es que no veo... Pues soy, ¿eh? O tengo que partir algo con eso. Pero te lo dirían, ¿no?
Si tuviera que partir algo te lo diría. Diría, yo qué sé, descarga. Dale con el matarrabo ese. Vamos a ver. Ya no le hablamos nada ya, ¿eh? ¡Y! ¡Que lo he visto ahora, cabrón, hijo de puta! ¡Qué escondido está! Mira que llevo todo el tiempo y acabo de empezar el juego diciendo... Las cosas brillan, ¿sabes? Las cosas que puedes interactuar brillan. Podrían estar cerca. Pues ya me ha costado encontrarla, ¿ves? Intenta no hacer mucho ruido. Mira, carajo, ya está. Ahí vienen los mechas. Mejor apártate. Yo me encargo de esto. Vale, ahí están. Arcarré. Me va a entrenar al mismísimo Miyagi. ¡Hijo puta! Estaba duro, ¿eh? Está durito, durito ese, ¿eh? Todo despejado. Ven aquí. Está durito, ¿eh? ¿Dónde está la colega? Ahí viene, ¿eh? Bueno, esta es la que se sabe el camino, por lo que veo, ¿no? O eso parece. Está muy guay como pega, ¿eh? Podríamos salir por aquí. ¿Puedes mover esto? De un momento. Te lo muevo yo. Mira. Madre mía. Las proteínas, tío. Camino abierto. ¿Esto qué es? ¿Es rabo? Ah, botiquín, botiquín. ¿Por qué se pone aquí? Vale. O sea, esto es como un ico ahí teniendo en cuenta que la colega no muera. ¿Podrías contarme el plan? ¿Cortarme el plan? No vean. Eso es verdad, Estados Unidos tiene bandera por todos lados. Para que me quites esto de la cabeza y te pueda romper el cuello. Y te pueda romper el cuello, ¿eh? Quiero decir... Sé lo que quieres decir. ¿Ves aquel humo de allí? Es donde se estrelló la nave de esclavos. Nos dirigiremos allí en primer lugar. El más que está el texto. Espero que mi vehículo haya sobrevivido. ¿Qué vehículo tienes? Una moto. Es la única forma que tenemos de hacer 500 kilómetros. Tiene dos ruedas y un motor. Yo creo que... En este lugar. Seguro que aquí vivían miles de personas. O más. ¿Decenas de miles? Quizá. Qué triste. Me pregunto qué les habrá pasado. Ni el falao, picha. Yo creo que aquí coge la moto, ¿eh? Pasa que, hombre, más adelante, supongo. Que va, Tito, no se puede, mira. Tenemos el subtítulo, el volumen de la música y de los efectos. Ya no hay más. Pero te digo que la cinemática está grabada muy flojita. Fallos de la época, ya te digo que... Estamos hablando de 14 años ya. Casi, ¿no? Lo grabarían así. Eso es un... Ahí está un centro... ¡Yo! Me cogió. Como me la carguen, ya sabes. Ponte a cubierto. Cuando te avisen, ¿vale? No, 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 no puedo, no puedo. Haz lo que te digo. No.
Tengo que averiguar cómo acabar con él. Pues te va para allá, del tirón. Fuerte, ¿eh? Fuerte, fuerte, ¿eh? ¡Puta! ¡Qué guapo, eh! No, si éramos poco, parieron. ¡Los Power Rangers! ¡Cabrones! ¡Samurai, samurai, eh! ¡Samurai Shadow! ¡Para acá! Le ha partido todo lo que viene haciendo en la boquita del estómago. Venga, otro. Ven para acá. Ah, cabrón. Es que está guay cómo se mueve, tío. Guay. Monkey. Monkey reveladísimo, ¿eh? Esta tía siempre está con los ojos ahí, ¿no? Está como... Lucas, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? Un aplauso para ti, campeón. Mira cómo está, mira. Ahí. Cerrar un poquito el párpado, chiquillo, que se le va a secar el ojo. Benditos martes, ¿no? Mira, cuando digamos martes en martes. Para bien, menú de órdenes. Ah, que ahora tenemos un menú de órdenes para ella. Pero no nos daban los órdenes ya a nosotros. Vamos. Vale. Digamos que nosotros, cuando veamos que la cosa está limpia de enemigos, le damos el visto bueno. Entiendo. Y todo esto seguramente será para coger luego mejoras, ¿no? Botiquín, me gusta. Un montón de bolitas, ¿eh? ¿Lucas es directo hoy? Lucas Modric. ¿Cómo? Ahora sí que corre, ¿eh? No sé por qué, pero ahora sí que va corriendo, ¿eh? Va como por evolución. Vale. ¿Dónde vamos ahora? ¿Dónde hay que ir? No tenemos un mapa, no tenemos... O sea... 60, eso es lo que es ella, pero yo a dónde voy. Ella sabe el camino. Hoy sí, Outa, pero tarde para vosotros. ¿Qué por dónde coge la colega, chiquillo? ¡Hijo puta! Vale, otra que levantarla. Y el esfuerzo. ¡Oh! Hostia, normal, cojones. ¡Cuidado! ¿Qué es eso? Muere. Ahora está. Ahora me doy cuenta que ya ataca. Ella ataca. Nipa. ¿Qué demonios has hecho? Es mi PM. ¿Tu P qué? Me lo dio mi padre. Aturde a los mecas pequeños durante es mi PNE. Permitirme escapar. Me lo dio mi padre. Esta puerta de seguridad sigue funcionando. Madre mía. Que ver células se llama Rasputín, ¿sabes? Da igual. Mi padre se llamaba no Rasputín. No podemos desviarnos. Tenemos que llegar al lugar del accidente. Pulso electromagnético. Yo he escuchado otra cosa, ¿eh? Foro, yo he escuchado otra cosa. No me cago, me caso en tus muelas. Voy a acercarme para llamar su atención. Tú aprovecha y corre. Venga, pues al ataque. Mira cómo voy. ¿Ya me han visto? Mi PEN. Mi PEN. ¿Has visto cómo le grabamos? Vale. Entonces tenemos que decirle a ella. Ahora. ¡Vamos!
¿Dónde está? Vale, ya pasó, ya pasó. Qué guapo, cojones. Vámonos, corre. Pene. Está agachado todo el tiempo, ¿eh? Se pone en zona automáticamente, ¿eh? Todavía no estamos a salvo. Ahí está la salida. Vale. Pero no vamos a poder pasar. No hay nada de cobertura. No podemos intentar distraerlos. Quizás si usamos un señuelo. Dice, abre el menú y abre, crea una distracción. ¿Qué distracción, cojones? ¡Distráelo! Vale, entendido. ¡Vamos! Ah, que ha... Se está agotando. Ya voy, ya voy, ya voy. Tarta. Hostia, pues sí que está agotado. Vale, carga completada. Venga, vamos. Ahí viene. Un, dos, tres, pues yo tengo inglés. No hay cobertura. Un, dos, tres, pues yo tengo inglés. Déjamelo a mí. Me encargaré de esos mecas. Vale. Me encargaré de esos mecas, dicho, ¿vale? Entonces me tengo que tirar, ¿vale? Me tiro. Puedo usar mi señuelo si te falta. Vale, ella pone el señuelo. Vale, venga. ¡Distráelo! Vale. Vale, lo que pasa es que tengo que encontrar dónde cruzo. Vale, hay una tubería. Una tubería, eso está demasiado lejos, cojón. Esa tubería. Y un palo ahí, a ver. Distráelo. Ya no llega. Se está agotando, cuidado. Hostia, vámonos. Yo creo que aquí no me dan, ¿vale? Creo. Creo, ¿eh? Este tío no va a llevar una armadura en todo el juego, Lucas. Te lo digo. Te va a quedar como un colado, ¿eh? Te va a quedar como un colado. Distráelo. Venga, voy ya para allá. Voy ya para allá. ¡Di hola, papá! ¡Puto! Me agacho aquí. Vamos a esperar a que le cargue y que distraiga de nuevo. Para tu caza, a ver. Pues listo, volvemos. Volvemos por las mismas. Vale, carga completada. Es un mono, ¿eh? Como me revolea ahí. Botiquín del tirón. Ahora sí. Es como el ICO cuando vas llevando a la otra de la mano, pero a los salvajes, ¿vale? Porque el ICO en verdad también pega, pero... va haciendo mucho sigilo, ¿eh? Es un mono tal cual, sí, es un mono. Por eso digo que antes... es que no me acuerdo el nombre, tío. El rey mono, ¿no? Vale, creo que tenemos que llegar. Mira ese árbol. Tiene que tener cientos de años. Mínimo.
Los mismos años que tiene que tener foro, seguro. La cosa es que no hay... No hay mapa, tío. O al menos de momento, ¿eh? ¿Qué hace? ¡Yo! ¿Qué cojones? ¡Esto es una catástrofe! ¿Eso qué ha sido, chiquillo? ¿Me ha dado un amarillo? Mira ese árbol. Tiene que tener cientos de años. No te puedes alejar de ella. Hostia, Hasho, pero... ¡Cojones! O sea, que tengo que ir oliéndole el ojete, ¿no? Espera. Es que se supone que aquí había un vídeo que antes no ha salido, si te fijas, ¿sabes? Ahora sí acertar el vídeo. Ese camino está minado. Tengo que encontrar otra ruta. Creo que puedo hacer algo. Asho, ¿tú este juego cuánto lo hiciste, tío? Sígueme. ¿Cuándo salió? Vamos a seguirla porque ya nos han advertido de que nos peta la cabeza. ¿Esas libélulas? Necesito que atrapes una. ¿Qué diablos estás diciendo? No es una hora. Ahora sí que ya se ha levantado una libélula, ¿vale? Cuando salió hace 14 años, Dios. Vale. ¿Ves esa escalera? Sí. Si me levantas, podría bajarla para que la uses. Ah, que la puedo llevar. Y ya para lanzarla. Ay, que me la llevo, mira. ¿En serio, Guillo? Vale, pues vamos a lanzarla. Arcarre. Qué bueno. Tengo la collector por ahí guardada. ¿Quieres que atrape a una de esas libélulas? ¿Y qué traía la collector? ¿La edición coleccionista? Puede ser complicado. ¿Hacho? Se asustan fácilmente y son rápidas. A ver, yo te digo que cuando este juego yo se lo enseñé al grupo de TikTok que tengo, me han dicho que yo hice un juegazo. Ahí tienes una. Ahí mismo. La marcaré en tu visor. Vale. Venga, vamos a cogerla, piche. ¡Qué fácil es! Está ahí, justo allá arriba, justo. Sí. Lo sé, lo veo. Qué fácil es cogerla. No estoy ciego. Es súper fácil cogerla, ¿eh? ¡Yo! Parkour. ¿Quieres dejar de moverte? Madre mía, con la puta nivel. ¿Cómo te ha quedado? Este es pariente de... De Spiderman. Lucas. Pariente de Spiderman. Maldita sea. Ten cuidado. Gracias. Qué guay. Me gusta esto, ¿eh? Lo de ir saltando de un lado a otro así. Está muy chulo. Insecto inútil, te voy a matar. Te voy a matar, Quillo. Menudo día. ¿La has cogido ya? No, todavía. El juego banda sonora, el libro de arte, no sé si... No sé ni dónde la tengo. Oye, pues tú estuviste hace poco remodelando un poquito aquello, ¿no? No sé si has terminado ya. Quillo, de verdad... La libélula va a llegarme hasta, vamos, al final de la partida. ¡Bien! ¡Genial! Por fin. La trepada como Assassin's Creed on Rider. Un poquito mezcla de todo eso, sí. Ahora tráemela, ¿vale? Ahora vuelves, se llama la película. Camino corto. ¿No hay camino corto por aquí? Vale, hay un palo. No sé si puedo acercarme desde aquí. Yo creo que sí. Soy un simio. ¿Habéis visto la película nueva del planeta de los simios o qué? La tengo pendiente, ¿eh? De pequeña jugaba siempre con libélulas. ¿Tú no? No, yo las aplastaba. ¿Las aplastaba? Han desarrollado unos sensores
Simples. Solo la parte que viste. Que me queda todo el otro lado y la caja que tengo en el garaje. Ahora tú cuando me toca a mí. ¿Qué estamos haciendo? Unos drones, ¿no? Cuando no existían ni los drones, ¿no? Un drone, pisa. Mira ella posando para selfie, cojones. No te muevas. Ay, que me va a hacer una foto, Guillo. Bonita diadema. Allí. Aloy, es Aloy, ¿eh? Transmitir datos a tu diadema. Tiene un ajuste de cámara y un sensor. ¿Y? Pruébalo. Sígueme. Vale, venga, vámonos. Pruébalo. Esta muchacha, ¿cómo va aquí? En el visor de tu diadema deberías ver las minas. Cuidadito, ¿eh? Minas. Las minas de Moria. ¿Qué opinas? Brutal. Está bien, ¿no? Sí. Sí, está muy bien. ¿De quién es la voz, tío? Vale, una cosa. ¿Puedes ayudarme a cruzar las minas? No puedo verlas. Pues nada. Arre, arre, borriquito. Se supone que no puedo tocar el círculo rojo, ¿no? Menos mal que la colega pesa poco, ¿eh? Arre, arre, caballito. Cagando. Espera. Ahora sí corre, tío. Ya está. Ha sido fácil. Sí. Ahora que sí. La ciudad brutal, ¿eh? Un momento. Aquí hay algo que no encaja. Deberías volver a escanear la zona. No. Tenemos un problema. Hay minas por todas partes. ¡Dios! Vayamos hacia ese edificio. Hostia, pero si esto está minado, cabrón. Por aquí, ¿no? Vale. Está minadito, ¿eh? LB, ¿para qué? Lánzame a esa cornisa. Buscaré una salida. Lánzame a esa cornisa, dice. Hostia, pero desde aquí. Es mentira, ¿no? Es mentira que la lanza desde aquí, ¿no? Hombre, claro. Ahora desde aquí sí. Vale, quiero lanzarla. Era la A, ¿no? Bueno, ahora hay que cogerla primero, ¿no? Y ahora... ¿Cómo la lanzo, tío? Allí arriba. Ahora sale la... Vale, vale. Que está atrás. Puedo cruzar desde aquí arriba. Vale. Encontraré otra forma. ¿Y tú por qué no subes? Si ella puede, tú también, con. Vale, vamos por ahí, vamos para allá. ¡Cuidado! ¡Claro! ¡Toma! Uno menos. Por aquí, ¿no? Estoy bien. La puta madre. Para allá, seguro. ¡Necesito ayuda!
¿Qué? ¡Dios! ¡Su puta madre! No me da ni tiempo. ¡Qué jodida! ¿Pero esto qué? No me da ni la vida para ir al Yago, ¿eh? Venga. Nada más que el checkpoint es... Puedo cruzar desde aquí arriba. Bastante bueno. Vale. Encontraré otra forma. Aquí sale este. ¡Buah! La bomba se lo comió. Vale, necesito ayuda. Estoy bien. De vuelta a la mina, dice. No puedo pasar. ¿Me ayudas? Sí, hombre, claro que sí. Mientras no me mate. Vale, Bien. Supongo que la tenemos que coger y lanzarla. Al otro lado, dice. ¿A qué lado? Ya viene de allí. Ojo que no ven carajazos que te pega. Vamos, hay que lanzarla, ¿vale? Dice al otro lado. Pero... yo no puedo... ahí estamos. No, si al final se va a caer, ¿verdad? Que se cae. Que se cae, tú. Que se cae, vamos. Gracias. Porque poco. Madre mía, ¿eh? Llevando la pesa más. Ojo, cuidado. Tela, ¿eh? Tela, aso. Además, que me la voy a llevar. Venga. Aso, digo, Lucas. Allí hay una torreta centinela. No vamos a poder pasar. Voy a escanear. Venga, escanea, Soso. Está guapo, ¿eh? Las cositas que hace están chulas, los cambios hechos. Le tenemos que tirar el cartel lo harto, irá. Detecto un punto débil en su estructura. Si consigues acercarte, podrás derribarla y destruirla. Vale. Me toca. Estoy mirando dónde están los puntos para saltar, ¿vale? ¡Ey! ¡Uf! Vale, se sube, creo que por... ¿puedo usar mi señuelo para distraerla? Venga, pues te va a tocar, señuelo. ¡Distráelo! Vale. Se está agotando. ¡Cuidado! Me va a matar, tío. Vale, carga completada. Ahí. Uah, chaval. ¿No podía hacer camino corto? Necesito otro escaneo. Creo que puedes pasar sin que te vean. Sin que me vean. Ahí tenéis, ¿vale? Sensores por un tubo. A ver. Sin que me vean, dice. Sin que me vea, de verdad. Se me ha visto, de luego. ¿No? ¿Viene? ¡Coño, que si viene! ¡Buf! Y vienen todos, ¿sabes? Bueno, pues ya está, ya lo podía haber matado yo antes. Me han visto, pero he pasado. Me han visto, pero he pasado, dice. Será chulo, tío. Vale, El problema está que lo tenemos ahora ahí. Hay que distraerla. Distráelo. Vale, se momento. Está agotando, cuidado. De momento nos quedamos aquí porque es que nos va a dar, ¿vale? Estamos cerquísimas ya.
¿Para que cargue? Ya. Vale, carga completada. Distráelo. Oye, vuelve. No puedo cruzar hasta que me hayas despejado el camino. Vale, la tubería. Ya he visto la tubería, ¿dónde está? En mi cabeza. Corre, 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 corre. Que no llegamos. Sube. Ahí. Lo lograré. Vale, células de plasma. Ya está. LT. Que esto todavía funcione. Para una descarga de bastón. Vale. Uy, cabrón. Es que guapo, ¿no? Se le cayó el barto, ¿vale? A tomar por culo. Vale. Vale, a ver, vamos a ver. Vamos a ver, chaval. Tírate. Se va algo ya. Puedes tirar. Se me muere. ¿No es que te piden cómo ir? Dice esto, pero espérate, si es que no sé ni dónde estás, ¿eh? ¿Dónde está la tía? Hostia, que está allí. ¡Ah! Dios. Hay unos poquitos, ¿eh? ¡Oh, la carita del colega! Se ha revelado, ¿eh? ¿Estás bien? Me gustó ese bastón, ¿eh? Tela, ¿eh? No está bien. Es que le está tocando hacerlo todo, ¿eh? Cada vez que acabes con un mecha, puedo descargar su esquema. ¡Buena, Pigfleet! ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? ¡Bienvenido! Eso te facilitará las cosas. Si tanto te interesa. Veis, es que las voces de eso están súper flojitas, tío. Vale. Mira, a ti no te sigo yo. Te voy a dar un buen follow por aquí, ¿vale? Y muchísimas gracias por pasarte. Tenemos descarga de bastón, ¿vale? Es un nuevo ataque. Aquí está bastante bien. Y ella ya está ahí arriba, o sea que vámonos para allá. Vengo con recomendación del Kenshi Logan. Kenshi Logan, qué grande, ¿eh? ¿Qué está por aquí? Kenshi, ¿no? Es un crack, ¿eh? Kenshi Logan es un crack. Y oye, pues muchísimas gracias también por hacerle caso y pasarte por aquí. Estamos jugando a este juego de Xbox 360. Lo estamos capturando, ¿vale? Viaje, ¿no deberíamos presentarnos? El Enslaved. Me llamo Tripitaka, pero casi todos me conocen como Trip. Se llama Tripitaka. Bueno, por no decir todos. Todos me llaman Trip. ¿Y tú? No tengo nombre. Pues sí. ¿Monkey? Todo el mundo tiene uno. No todo el mundo. Bueno, ¿cómo te llamaban tus padres? Monkey. Los asesinaron unos mecas cuando era niño. ¿Tripitaka? Me crié en el bosque. Solo. ¿Y...? Con un tema de una colaboración. ¿Cómo te llamaban los demás? Monkey. Monkey, di Luffy. Aprendí a escapar de los mecas moviéndome por las copas de los árboles. En las comunidades con que trataba, algunos me llamaban Monkey. Monkey D. Luffy. Si quieres llamarme de algún modo, llámame así. Vale, Monkey. La chica se llama Tripitaka, pero dicen Tripi, ¿vale? Monkey D. Luffy. Prickflix dice, justo estaba hablando con él por un tema de colaboración y me dijo que comentara contigo. Pues nada, lo que te haga falta. Sigamos. Amigo, me manda un susurrillo o algo. Y me comentas, ¿vale? De esta manera también tengo Discord. Pues si quieres pasar por ahí. Que yo estoy de vida como el culo, ¿vale? Estoy de vida como el culo. Mira, te voy a dejar por aquí la... Un momentito, ¿vale? Por si quieres escribirlo más cómodamente, ¿vale? Aquí te lo pongo, ¿vale? Tripitaka, Zumbarraka, Simbombán, Ria. ¡Hostia, pilotos! Es que los nombres, cuidado, ¿vale? Pero está muy bien, está muy chulo. La verdad es que el juego tiene... Es muy dinámico, ¿vale? Y espérate que no... Que he visto que cogemos...
como naves, ¿vale? Abajo, que no nos vea la torreta. Escaneando. Pero esto estaría chulo a dos player, pero creo que no existe como dos player, ¿vale? No, un solo player. No creo que podamos pasar por aquí. Espera, detecto una fuente de combustible. Uf. ¿Una célula de combustible? No, esto es antiguo. Esto va a petar, ¿eh? Está en ese contenedor. Va a petar, parece va a petar. Petróleo. Mira, Monkey, si pudieses subir a esa torreta, podrías hacerte con su control. Qué guapo que se llame Monkey. Muchísimas gracias a ti, Pigflip, por pasarte por aquí. Ya te digo, a Kenshi Logan también, cuando lo vea, le mandaré también un agradecimiento, que es muy grande, ¿vale? Y le damos la bienvenida a Gotterwood también. Oli, ¿qué tal? Si lees eso como chiquito de la calzada, toma sentido. Tripitaca, Zumbajaca, sin bombán. ¡Quietor! ¡Cobarde! No te llamo Trigo por llamarte Rodrigo. Te llamo Trigo, ¿no? ¿Por dónde hay que coger? Me mata. Uf. Espera. ¿Hay alguien que está disparando como un desquiciado? Cálmate, por favor. Vale, tengo que ir allí, ¿vale? Vamos a intentar lanzar. Espérate que le vamos a dar. Que a mí se me ha pasado. A mi amiga Waterwood, una promito. Y seguídmela también, ¿vale? Mira, Lucas hace de directo, Rubén Arconada también, que incluso hacemos las charlas pinceladas, que es el manda más. Los domingos en 8:30 por ahí más o menos en su canal, ¿vale? Pifli también tiene su canal, que lo acabo de seguir yo por ahí. Tito Raiden, Foro, Hasson, Geniega, Hasson todavía, Macarra. ¿Quién más? El manda menos. vamos a crear una distracción. A ver si puedo ir yo a alguna parte. Aquí me quedo en el Lamborghini. Madre mía, el Lamborghini lo está dejando fino filipino, ¿eh? El mandameno me ha gustado. Está entre mandaloriano y... Yo te seguiré desde la cuenta personal en cuanto agarre el teléfono. Nada, Pifli, cuando tú quieras, puedas y tengas ganas, ¿vale? Tú sin problema. Y no veas que la que me está dando, ¿no? ¡Distráelo! Bueno. ¿Hay una bomba? Hostia, espérate, ¿ahora qué hago? ¿Qué hay que hacer aquí? Señuelo listo. Distráelo. Me va a ver y me va a dejar fino. Aquí no me ve. Ya verá que... Para quien no lo sepa, ¿vale? Este juego tiene 14 años, ¿eh? Es de 2010, tío. Bandai Namco. Brutal. Es que mirad la estética que tiene para los años que ya han pasado, ¿eh? Es brutal. Me encanta, tío. Mr. Nothing, ¿qué pasa? Él también hace su directito, ¿eh? Hacerme caso que... Además, le gustan los simuladores de... Lo que tenemos ahí ahora para reventar. De camiones. La verdad es que está muy guay su canal también en Ozzy. Le podéis poner un follow. Si has dicho algo, no me enteré de que salieron como tres anuncios. Hijos de puta los anuncios estos, ¿eh? Esto es una catástrofe. ¿Qué tal todo? Dice Gotterwood. Pues muy bien. Muy bien, Gotterwood. Aquí jugando, iniciando esta partida. Que ayer terminamos el Crow Country. Que está muy chulo. Os lo recomiendo jugarlo, ¿eh? De verdad que está muy guay. Si os gusta ese rollo de terror supervivencia de los 90. Muy de play. Ahí está. Y hemos empezado con esta. Ey, espérate. Vamos a quedarnos ahí, que el Monkey está fuerte para agarrarse. Vamos a darle esa bienvenida, ¿no? A Compu Dragon. Con esa pedazo de raid. Muchísimas gracias, Compu Dragon. Ahí tienes la promito. Y os vamos a dar la vuelta de bienvenida a todos y todas, ya que estamos. Vámonos que nos vamos. Y todavía nos quedan 3 días para el viernes, ¿vale? Vámonos, Compu Dragon, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, amigo mío? Muchísimas gracias por ese pedazo de raid. Bienvenido a todos y todas. Y nada, aquí estamos. Colgando en tu... ¿Me va a matar? Uf, cómo me la estoy jugando, chaval. No sé si conocéis este juego alguno, ¿vale? Estamos llegando, ¿eh? Estamos que lo petamos.
Vale, a ver, a ver. Aquí tiene que haber algo que a mí se me está escapando. Oye, pero... Vale, carga completada. ¿Pero qué tenía que matarlo? ¿Yo? Aunque flipando con Epic. ¿Qué te ha pasado? ¿What the fuck con Epic? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Cuéntame. Zarceo, zarceo del bueno. Aquí intentando hundir algo en el Sea of the Thieves. Pero hoy no ha habido suerte. Tengo unas ganas con Pool Dragon de jugar. O sea, he jugado, ¿vale? De ponerme a fondo con el de Monkey. Monkey Island. Ya sabéis, ¿no? Lo que me conocéis es uno de mis juegos favoritos de aventura gráfica. Y yo cuando vi... Porque lo he probado, ¿eh? Cuando vi ese inicio llegando a la isla, cuando suena la música... ¡Buah, chaval! La isla en primera persona... Los vellitos de punta se me pusieron, ¿eh? Era una maravilla, ¿eh? Me ha desaparecido el... El Die by the Die ese, ¿no? Creo que es, ¿no? La iniciales, ¿no? La tengo de tono en el móvil, ese Pink Flip. Si es que es brutal, Pink Flip. Yo ya te digo, tengo las cajas... O sea, tengo los juegos antiguos, el 1, 2... El cuarto no lo tengo porque el 4 va a mí, tú sabes... Aunque siempre me han dicho que yo usar arte con él porque por lo menos para tenerlo completo. Y el último, ¿vale? El de Return de Monkey Island, que también lo sacaron. Mira, tras de ti un mono de tres cabezas. Buenísimo, ¿eh? Buenísimo eso. En serio, vaya liada. El cuarto fue como la cuerda de Indiana Jones. El cuarto. Sí. Ese pazo, siempre lo he dicho, el pazo del Pixel. Aunque en dibujo estuvo muy chulo el 3. Pero al 3D no le viene bien a todo el mundo, ¿eh? Fijaros también el Simon de Zazer. Los dos primeros. Maravilla. Y fijaros en el tercero, el 3D. Pua, chaval, qué asco. ¿Pero esto qué es? El Simon 3 es Cida puro. Literal. Distráelo. Venga, a ver qué tenemos que hacer aquí. De momento. Se está acordando. Vale, creo. Ataca a la torreta para activar su destrucción. ¡Uh! Ay, chico, que lo está partiendo. ¿Qué yo que lo parte? O sea que... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, que no me va a dar tiempo! Vale, carga completada. ¡Distráelo! Mira, mira, mira qué guapo. Mira qué... ¿Qué? Pulsa RT y X para disparar el cañón. Me está gustando, ¿eh? Más de lo que esperaba. ¡Hostia! ¡Hostia, que ahora van a venir los mechas! Dice, para acercar la vista, LT. Vale, ¿dónde está ella? Vale, ella está allí. ¿Y los mechas dónde están? O sea, el juego está muy guapo, ¿eh? La cosa es que con un colega que también lo tiene en Epic, igual no le aparece en la biblioteca. O sea, yo no tengo Gotterwood para poder revisarlo, ¿eh? Sinceramente, pero bueno, es lo que dice ahí con Pudrago. Manda un ticket del tirón al soporte técnico y que te lo solucione. Si tú te lo has comprado, ¿dónde están? Uy, 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 uy. Ahí viene. Ay, madre mía. Yo. Ah, mira, 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 mira. También tenemos esto aquí, ¡Buah, chaval! ¿Bombitas de peste? Mira, mira, mira. ¡Bum! ¡Bombita! A tu casa. Vienen por todas partes. Vienen por todas partes, dice. Por todas partes. Por todas partes. Vale, ahí viene uno. Bueno, 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 bueno. Bueno, vamos a empezar. Me debe haber guardado yo el barril ese, ¿eh? Vale, uno. Otro. Otro, otro. ¡Guay, ya no, cojones! Que te la vas a cargar tú. ¿Dónde está ese mecha, carajo? ¡Yo, cómo corre, cabrón! Ese es el último. Salgamos de aquí. Maravilloso. ¿Me puedo ir ya de aquí? Qué guapo lo de la torreta, tío. Vale, nos vamos. Nos vamos, nos quedamos. Outa desatando con metralletas. Soy... Hasta la vista, baby. El auténtico Terminator de la bahía. Mira, mira cómo voy. Ya te digo que esto ni el Assassin's Creed de la bahía, ¿eh? De aquí salió el Assassin's Creed. Por la cara, ¿eh? Por la cara. Y el Spider-Man también. Espera.
Tengo una idea. Me parece que puedo mejorar tu equipo. Oh, I have idea. Vale, a ver. Mejora mi equipo. Ah, claro, claro. Y ahora utilizamos los puntos esos que tenemos 53.750, ¿no? Ojalá fueran euros. Venga, vale. Escudo. Más escudo, más salud, más bastón. O sea, más daño. Cuerpo a cuerpo, ¿no? Pues mira, vamos a meterle salud, que siempre viene bien. Hostia. Pues aquí tenemos el árbol de mejoras, ¿vale? Aumenta la salud total de Monkey. ¿Vale? Aumenta la salud total de Monkey y la salud de Monkey se irá regenerando hasta... Este viene bien para cuando no tengamos botiquines cercanos, ¿vale? ¿Qué pasa? ¿No puedo? Buah, chaval, 60.000. 32.000. Está la cosa cara, ¿eh? ¿Pero esto qué es? Está la cosa una mierda cara, ¿eh? El escudo me va a venir muy bien también. Por lo menos un primer punto. Dice, aumenta el número de disparos que puedes soportar. Reduce el tiempo de carga de escudo. Vale. Pues sí que se bebe, ¿eh? Sí que se lo beben, ¿eh? Chaval. 18.000. 45.000. ¿Pero qué es esto? Si parece que está la hipoteca aquí, carajo. A ver, bastón. Bueno. Mira, aumenta la carencia de tiro. Aumenta la munición máxima. Aumenta el tiempo en el que el enemigo queda aturdido. La descarga aturdidora. Esto ya vale un cojón y parte del otro. Vamos, vamos a ir por partes, ¿no? A ver. Aumenta la carencia de tiro. Y me queda 11.000. Que podemos meter este. Estamos ahí tuneando, ¿eh? Al Monkey. Guay. Listo, vámonos. Recordad que no podemos separarnos de ella o nos peta la cabeza, ¿vale? ¿Me ayudas a cruzar? Espérate que voy a coger las bolas de dragón. Vamos a cogerla, vamos a cruzar con ella. Bueno. Te ayuda a cruzar, venga. Se supone que te tengo que lanzar desde un punto, ¿no? Ah, madre mía, cómo la lanza aquí yo. Cómo la revolea la pobre. Botiquín, bueno. Ya tengo la salud entera. No hay nadie humano vivo, ¿no? Esa postura, anda que no, ¿eh? Vamos a ponerlo un poquito mejor. Lleva razón ahí el amigo. Que por cierto me voy a poner lo de lumbar. Ahí. Ey, ey, no te enfades, please. Ven para acá, hombre. Triqui. ¿Cómo se llamaba? Tripitraca, ¿no? Tripicaca, ¿no? ¿Quieres venir? ¿Dónde está ahora la bodega? ¡Ah! ¡Wow! Se había lanzado de la nada, ¿eh? La colega, ¿eh? La verdad es que no estaba ahí, pero bueno. Se lo vamos a perdonar al juego. Nuevas mejoras disponibles. Nuevas mejoras disponibles. Cosa que tendremos cuando tengamos dinero, ¿no? Bueno, te lo dice porque quizás ahora sí tienes el mínimo para mejorar, ¿no? Te lanzo. Hay que lanzarla, güey. Vale, aquí van a caer. Pero ya. Dice Pigflip, te voy a dejar ahora, pero te doy mi más sincera enhorabuena. Me ha encantado el descubrimiento. Y eso que venía con el día un poco giradillo, pero me has alegrado. Oye, pues eso es muy buena señal, Pigflip, amigo mío. Eso es muy buena señal. Te agradezco esas bonitas palabras y la verdad que, oye, si he conseguido que mejore un poquito tu día, para mí, chapó. Muchísimas gracias. Te tengo que leer, ¿vale? Que ya has visto que ha llegado por ahí y he visto tu nombre. Tu nombre es real, ¿eh? Que no lo voy a desvelar. Y estamos en contacto, ¿vale? Cuídate mucho y lo que resta de día, pues que vaya muy bien. Eso espero, campeón. Oh, ¡qué bonito! ¡Qué bonito! Esto no tiene sentido, deberían estar muertos. Tiene todo el sentido. La luz del sol alimenta las plantas. Las plantas oxigenan el agua. Un abrazaco para ti también. Se comen las algas y los grandes a los pequeños. Ay, pero hay peces de verdad ahí, tío. Es un ecosistema cerrado. Como mi casa. Pedazo de acuario, mamón. Mi padre creó nuestra. Me voy a comer y en un rato vuelvo. Y se suerte con el Slavel. Muchas gracias, con Pudrago y buen provechito, ¿eh? Cultivamos nuestra comida, condensamos. Buen provechito, campeón. Agua. Muchas gracias por ese pedazo de raid, tío. Tenemos de todo.
¿Qué quieres decir? Me suena esa historia. Varias tribus. Un poco Goku, ¿no? Cuando se ha transformado en superguerrero, ¿eh? Un líder visionario. No tardan mucho en llamar la atención de los esclavistas. Está claro qué es lo que ha pasado. Solo era una nave de esclavos. Nos atrapó a unos pocos. ¿Piensas que no vendrán más? ¡Qué ojazos, eh! ¡Tito! Sí, buen provecho a ti también, ¿eh? Durante 200 años y muchas gracias, tío. Nosotros también. ¿Quillo? O sea, primer boss, ¿no? Y de los gordos de verdad, vamos. Tío, qué bicharraco, hostia. Vale, creo. Creo como que zumba, ¿no? Y se queda bloqueado, ¿eh? Lo que me falta en estos juegos son el típico SZ targeting, ¿no? Que pilles el personaje. ¡Yo! Mala fuerte. Ah, vale, ahí es cuando sé que han pillado. Me va a dar, me dio. Vale, creo que mi salud. De todas maneras hay botiquines por ahí. Vamos a hacer una recolecta por aquí. A ver, tenemos dos botiquines. Venga, pega. ¡Dios, tío! Vale. ¡Guau, guau, guau, guau! Yo no me escapo de ninguna, ¿eh? Guau, chaval, voy a por el botiquín. Ahora vengo, espérate. Y ahora se queda aquí, ¿vale? No sé si me lo he cargado, pero voy a coger un botiquín ya. Está perdiendo el control. ¿Qué está perdiendo? Dice, pulsa al revés para el mecha. La está liando. ¡Se me va la olla! Creo que tengo que tirar la bola, ¿vale? Sí. Hay que hacer esto, ¿vale? Vale, pero espérate que me voy a curar un poquito, ¿vale? Muchacha. Lo de esquivar lo tengo ya está. Vete. ¡Cojones! ¡Dios! ¡Ay, madre mía! El lumbago. Harta piedra. Bueno, un abrazo grande, siempre Uta. Muchas gracias, Tito. Cuídate mucho, ¿eh? Vamos hablando. Ay, los peces, tío. Ha partido la pecera, tío. Esto es una catástrofe. Pues mira. Trip. Ya tenemos cena, porque antes que mueran, ¿no? Venga, tienes que escanear esto. ¿Habéis visto la mano del monkey y la mano de la colega de Trip? Capítulo de excursión. Parece ser que le ha pasado a todo el mundo que lo tiene en Epic. Qué terrible. Pues Gotobu, cuando empiecen a denunciar eso, como has hecho tú, y creen ticket, algo tienen que hacer. Porque si es todo el mundo, un caso aislado, mira, bueno. Pero todo el mundo ahí ahora, ¿qué va a ser? ¿Que van a tener que comprar el juego cuando lo pillasteis gratuito? Algo van a hacer. Capítulo 3. ¿Cuántos capítulos tiene esto? La torre metálica. ¿Dónde está el lugar del accidente? Qué guapo, por tío. Allí. Nos estamos acercando. Tenemos que cruzar este barranco. Es como Horizon de Last of Us. Ahí está mezclado, ¿eh? ¿De qué juego hablamos, dice? Del de Up by Light, creo que es. Podríamos usarla para cruzar.
Vale, usaré la libélula para que encuentre el camino. Hasho, ¿cuánto? Pondré ¿cuánto? Una marca en el visor de tu diadema. Hasho, ¿cuántos capítulos tiene el juego, tío? Dead by Daylight ese. Podemos pasar por aquí. Pero allí hay mecas. Creo que no tenemos elección. Vale, en cualquier momento yo puedo hacer así y mejorarme, ¿no? Pues sí que podemos. Pues no me puedo poner nada, por más que haya dicho este... Qué vago, ¿eh? Ni low cost. Unos 10 puede ser. Pues no tengo ni idea, ¿eh? Hacho, no tengo ni idea. Vamos con las bolitas estas. ¿Puedo subir arriba? Me vendría bien subir ahí arriba, ¿vale? No por nada, sino porque he visto un montón de bolas, tío. Uf, sensores por un tubo, loco. Dios, ha zonado toda la vez, ¿eh? ¿Hay alguna forma de esquivarlos? Bienvenida, arroba idealistad, Vic, gracias. Ha zonado el peo, el nuevo follow de Idealista TV, que le vamos a dar ese pedazo de aplauso. Y la bienvenida. Y el carajazo mío, ¿eh? Qué grande, qué grande, qué grande. A ver, vamos a echar un vistacito por aquí. Y le vamos a dar el follow, ¿eh? Del tirón. ¡Pam! Ya lo tiene. Ya tiene mi follow también. Me lo he imaginado, Pifli, me digo yo. Tiene que ser Pifli seguro con su cuenta que me lo dijo antes. Así que, oye, muchas gracias de nuevo, ¿eh? Sigo con la cena, dale caña ahí. Ojalá. Uf, yo tengo una hambre ya a las 9:30, hombre. Es que es normal también. Y buen provecho. Vamos por aquí. Allí llego yo, ¿no? Vale. Esos mecas están dormidos, creo. Vale, ella no puede hacer esto. No puedo saltar tan alto. Claro. Tendrás que lanzarme. Te lanzo, te... Uy, 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 te lanzo, te lanzo. A ver. Te cogemos. Aborricate, te ponemos aquí al filito y... apuntamos. ¡Al carré! Venga, ya está. Ayúdame. Se tuvo que quedar medio. Aquí, monkey. Está petado, Monkey, ¿eh? Monkey está petadísimo. Yo, esto no me lo puedo perder yo. Amar. Tan fuerte el corazón que pensaba que iban a oírme. Dice amar, no luchar, ¿vale? Amar, no luchar, por favor. Yo os tengo que dejar por hoy. Si encuentro la edición especial de este juego, te mando foto, por favor, Hacho. Mándame la que la quiero ver, tío. No es que me la vaya a comprar ya, porque ya tengo este, pero... Tenemos que seguir hacia arriba. Tengo curiosidad, ¿vale? Y muchas gracias, tío. Muchas gracias. Supongo que irás a cenar o algo, ¿no? Venga, ahí va la chica. Lo vea, ¿no? Como está Catwoman. Me toca. Me toca. Vamos para allá. ¿Qué pasa? ¿Que te tengo que seguir subiendo, tío? ¿De verdad? ¿No puedes subir esto, tú? Mentira, ¿no? Me estás dando coba, ¿no? Uf, la llevo como una maleta. ¿Por qué quieren matarnos los mecas? Es lo único que saben. No debemos detenernos, no es seguro. ¿Por qué quieren matarnos? Se lo están preguntando, ¿vale? Que tampoco nos han dicho nada todavía, ¿eh? Nindirfu, hola, olita, hola. ¿Qué pasa, campeón? ¿Cómo estamos? Pues el libro de arte. El diseño no es feo, desde luego. Esto brilla.
Acaba de encontrar algo. Cuando esté cerca de ti, ábreme. Es un suero de energía. Ah, que me cura. Ayudará con tus heridas. Guay, guay. Nindifu, ¿qué pasa, picha? ¿Cómo estamos? Oye, Nindifu, ¿tú sigues haciendo directos en Kick? Que yo vi que tú volviste o algo, ¿no? Ey, ¿eso qué es, cojones? ¿Qué había ahí? ¿Una cara, tío? ¿Esto qué es? ¿Qué demonios? Ponte la máscara. ¿Sí? ¿Estás bien? Perdón. Eso era... ¿No lo has visto? Monkey, allí no había nada. Me estaré volviendo loco. Eso era cuando la cosa estaba normal. Quizás tenga que ver con la diadema. Está conectada a tu cerebro. Tiene el pelo paja aquí yo. El pelo paja, tío. ¿Qué alucinaciones? Genial. Me encanta. Esto cada vez me gusta más. Lo siento. Por cierto, Luca. Es que no sé si está Luca por ahí. A ver si se completó ya el Black Sat. Yo sé que estaba jugándolo. Vale. Por aquí. Por aquí, mapachito, vámonos. Pulsa para subir. Me va a decir que también lo tengo que subir yo por las escaleras. No, por ahí viene ella. Creo que tenemos un problema. Uno de los mechas tiene un escudo. Espera, voy a escanearlo. Todavía no me he leído casi nada de Black Sabbath. La marcaré. Ese meca de la izquierda tiene algo distinto. Es que... Creo que lleva un cañón de brazo desmontable. Vale, intentaré arrancárselo. Yo, vale. Es que es uno de los que voy a jugar próximamente, Foro. Y... ¡Se han activado! Ajá. Y el Lucas lo estaba jugando, tío. Vale, a ver. Distracción. ¡Distráelo! ¡Entendido! Vale, tengo que ir... Por ahí. Cabrón. Yo. Esto es una putadísima. Sí, pues mi última oportunidad para llegar allí. Porque eso ya no tengo nada. Hostia, pues muy mal. Tío, es que lo tengo ahí arriba, tío. Yo, que lo revienta. Yo, que lo revienta aquí, yo. Que yo, qué cosa más brutal, ¿no? Ahora una aventura gráfica. Además, llevo muchísimo tiempo queriéndolo jugar y ya hoy la puse a instalar, tío. Cúrame. Cúrame las heridas. Lo lograste. Vale. Ve hacia la escalera y tírala. Vale, quiere que le dé el arma a ella, ¿no? Vale. Ve hacia la escalera. Como lo ha arrancado, ¿eh? Ve hacia la escalera. Que es por aquí arriba. O sea que... ¿Se puede subir por alguna parte? Por aquí. Hostia, pero... ¿Cómo? Y tírala. Ah, la escalera. Que tire la escalera, cojones. Yo me quedé que quería la mujer la mierda del arma. Digo, ¿para qué? Ahora lo he entendido yo. Lo que quiere ella es que le tire yo la... Ah, la escalera que está... Arriba. No sé si desde aquí voy a llegar yo ahí. A ver si hay otro camino.
¿No puedo ir para atrás? ¿Lo pillaste en físico? ¿Qué va, Foro? Ese juego no lo tengo yo en físico. Por lo menos de momento. Vale, de momento. Lady Warrior, ¿un miniatura? Pues mira, no te diría que no. Aunque me, a mí se asemeja, perdón. Se me asemeja, ¿qué iba a decir? Yo qué sé, un Assassin's Creed, un Spider-Man, cositas así. Tiene muchísimas cositas. Un God of War, en cierto modo, también. Pues tiene. Tiene muchas cosas ahí mezcladas de cada uno. Aunque este juego tiene 14 años ya, ¿vale? 2010. Pero está guapo, guapo, ¿eh? A mí me está gustando mucho. Karina, ¿qué tal? Muy buena. Bienvenida también, amiga mía. Tiene de todo, tío, tiene de todo. ¡Ole! Espérate que le vamos a dar las promito por aquí. Karina ha lanzado X2 bits. Oye, Karina, muchísimas gracias por esos vistazos que me ha mandado. Mañana me compro yo el energético del tirón. Muchas gracias, ¿eh? Hay que tener las dos promitos, ¿vale? Esto es un God of War, Dark Side, etc. Es un hack slash. Está resumiendo. Resumiendo es eso. Pero está muy guay, tío. Es de Bandai Namco. Yo no sabía que era la compañía que tenía este juego. Pero poco se habla de este juego, ¿eh? Se conoce muy poquito, tío. Y no es malo para nada. Vale, este es el punto donde tenemos que llegar. Tenemos que ir con ella todo el tiempo, porque si no... No creo que pueda pasarte por aquí. Espera. Puedo ir por aquí. Ah, vale, encontraré otra forma de pasar. Qué lista ella. Pues ya pasó. Aquí hay una puerta de seguridad. Dame un minuto. Una puerta de seguridad. Ah, mira dónde está ella. Además, doblado al castellano, tío, que... Muy guapa, ¿eh? Dice Karina, yo lo jugué en su día. Pues entonces, ¿cómo Hacho? Hacho se lo completó también. ¿Y tú te acuerdas cuántos capítulos tiene en el juego? Vamos. No, yo tengo en Xbox 360, ¿eh? Que lo estoy jugando desde la Xbox. Que he ido a comprar pilas porque no tenía... Es que estamos para mí... cerca de la torre metálica. Eso es entre un Horizon y el Last of Us. Está todo mezclado ahí. ¿Puedes elegir con quién jugar? No. Ella es, digamos, quien te hace las mejoras, te da también, digamos, cobertura. Pero no puedes, por lo menos de momento no puedes jugar, ¿eh? Tiene una descarga, este juego tiene una descarga también. Pero claro, a no ser que le meta yo el internet a la Xbox y esté activa todavía. A ver, dice, aumenta el tiempo de aturdimiento de un enemigo tras un ataque amplio. 45.000, es súper caro, cabrón. Piden mucho dinero. Horrible lo que vale todo, ¿eh? Venga, vamos a aumentar el número de disparos que podemos soportar. Por lo menos, ¿no? Además, tengo que jugarlo sí o sí, siendo una remuneración del viejo este. Tengo que hacerlo por mis narices. Hace 10 años como que comprenderás, no me acuerdo de nada. A Hasso la ha pasado igual, me ha hecho 10 capítulos. Más o menos. Puede ser. Y digo, pues no lo sé. Pero bueno, que no pasa nada. Vamos a ir jugándolo. Nuevas mejoras disponibles. Uf. Allí tenemos a uno con cobertura, ¿vale? Yo, uno no, tenemos un montón. Ahí afuera hay un montón de mecas. Hay un montón, ¿eh? Espera, voy a hacer un escáner con la libélula. La libélula, aquí yo lo de la libélula. Parece un show. Que tenemos que llegar a esa puerta. Vale. Lo malo es que está protegida por esa torreta. Vale. Ese meca tiene el mismo cañón desmontable de antes. Hay muchos mecas, pero están inactivos. Vale, podemos quitarle la metralleta, ¿vale? Al de la izquierda. Esperaré aquí hasta que termines. Ah, ¿que te vas a quedar tú aquí? Muy lista tú, ¿eh? Venga, pues vamos a ir de la izquierda. Es que ya me ha visto, por cierto. Vamos a ir por este. Cago en la madre que lo trago como se mueve, tío. Es que tiene el escudo, tío. ¿Qué pasa? Que no puedo. ¡Distrae!
cielo. Ahora, 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 ahora. Vale. Vamos a ponernos aquí a cubierto un momentito. A este lo voy a freír a balazo. Necesito curarme, ¿vale? ¡Vámonos! ¡Lista ella! Ella sabe mucho, Karina. Sabe muchísimo. Espérate, vamos a soltar esto, vamos a curarnos, ¿vale? Que creo que me puedes curar, ¿no? Ah, que no. Chocho, un poco. Distráelo. Vale, pues distráela. Coge el arma. Monkey con tus muertos. Monkey, ¿por qué no coge el arma ahora? ¿Y por qué está cachado? Yo, pero... ¿el arma ese no puedo coger ahora? Pues no. Parece a mí que no. Vale. Huele el escudo, huele el escudo, huele el escudo, vale. Señuelo, 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 señuelo. Espérate, tenemos esto también. Lo peta entero de una, ¿eh? Mira, ahí viene este. Vale, este está llamando a refuerzo, por lo que veo. Es un problema. Y gordo. Hay que partirlo rápido. Se está equivocando. Buah, chaval. ¿Y esta por qué no? Que no lanza. ¿Pero qué haces? Estás loquísima. ¡Distráelo! No voy a llegar. Se está agotando, cuidado. Mierda. Buah, chaval. Vale, carga completada. ¿Y te puedes venir para acá? ¡Hey! 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 Parece ser que algo se ha movido, ¿vale? Por lo menos, por lo menos. Tiene pinta de que te van a tener que mover por aquí. Aunque ella no sé si va a poder venir por aquí. Vale, escalera y botella. Ahí tenemos algo. ¿Eso qué es? ¿LB? ¡Hey! Si me subes ahí, puedo bajarte la escalera. Pues 20. Vente para acá. ¿Viene o no viene? Vale, me la tengo que traer. La tía está en plan WTF. La tía está en plan de que ya, cojones, muévete. Espérate, me voy a curar un poco. Y el problema está que hay... ¡carga completada! ¿Me vas a curar? Pero, vamos a ver, cúrame, ¿no? ¿Cómo te curas aquí, tío? ¡Dios, Dios, Dios, Dios! ¡Pinchacito! Vale. Me la llevo, si, vamos, si Mahoma no va a la montaña va a Mahoma, al carajo. Me la ha llevado Guillón Borricate. Madre mía. Es que con el miedo se le bloquean las piernas a la chiquilla, ¿eh? Pues si no es el 3, es el 4. O el 4 viene ahora, ¿vale? ¿Esto qué es? Salud. Salute. Vale. Vale, vale, ¿esto qué es? LB. Vale, ¿tengo que volver a lanzarlo? ¿Esto por qué está aquí? Amigo. Porque le voy a tener... Dios, se cae, se cae, se cae. ¡Ay, mío! Vale. Tengo que abrirle a ella eso.
Uf. Cuchazo duele, ¿eh? Eso duele ahí en el costadito, ¿eh? ¿Estás bien? Estoy bien. Bien jodido ya. Espérame ahí. Ya voy. Vale, ya está. Hay que tumbarlo. O eso espero, ¿no? ¡Oh, oh! Hostia, pues te quedan 10 si estás en el cuarto, claro. Viene siendo un... Pulsa para bajar. Vale, vale. Vamos a bajar con ella. Mueres primero, ¿eh? Mueres primero, por favor. Vale, ahora tenemos que asegurar la torreta. Asegurar la torreta, ¿vale? ¡Ish! Casi. Vale, ya sé cómo funciona esto. Tenemos allí el... ¡Distráelo! Distráelo ahí, que yo me voy para acá. Venimos aquí. Vale, tenemos ahí carga para... ¡Cuidado! Ahí hay carga que podría coger también, que es para disparar. Pero mi camino es por aquí. Para llegar a él, ¿vale? Vale, carga completada. Distráelo. ¡Abro! Madre mía, yo iba para un circo, ¿eh? Yo iba para el circo. Aquí lo vamos a reventar ahora. Aquí le quitamos ahora la torreta y vendrán más. Ven con papi. Esto es guapo, ¿eh? Qué brutísimo. Vale, allá voy. Qué brutísimo, ¿eh? Pero vamos, tiene que venir alguien seguro, ¿no? Qué raro. Bueno, Uta, te dejo un abrazo, dice por aquí Gotelwood. Pues muchísimas gracias, amiga mía, por pasarte y cuídate mucho, ¿eh? Aro. Aro. ¿Por dónde vienen? A ver. Aro, 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 Manuel. ¿Dónde están? Tienen que venir algunos, ¿no? Manténlos a raya mientras abro esto. Aro, aquí están, ¿ves? ¡Uy, cabrones! Pero si corréis un huevo. Tío, si de ahí para ahí también me vale. Ah, que aquí hay otro. ¡Ah, chiquillo! ¡El Call of Duty! Ahora un poco el Gear War, ¿vale? Azar bajado. ¿Dónde dispara ahí ahora? Aquí vienen más. Corre, 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 perro, corre. Ahí arriba. Se ha visto gente más rápida, está en el paro, ¿vale? O manca, o manca. ¡Yo! La chiquilla está pa' una bulla. ¿Esto qué? Vamos, vamos, ya casi está. ¡Date prisa! Eso tenía que pasar, tío. Porque casi se la carga, ¿eh? ¿Ya está? Me la aspiro, vampiro. Venga, nos vamos por aquí. Nos vamos, ¿no? Yo, escucha, ¿qué le pasa a la colega? Porque está tan reventada. Tómate algo, ¿no? Hombre, le han aplastado ahí un pelín la cabeza, lo que viene siendo el coco, ¿no? Mira, otra cabeza ahí, tío. Ya mandó, ¿eh? Mira, estos son como flash. Mira, mira, ¿veis las fotos? Son reales, tío. Lo que os decía antes. J. Pocho, ¿qué pasa? Ah, no, me he liado. Son fotos reales, ¿eh? ¿Qué juego te creía que era? ¿Pocho? El Pocho. Vale, esto es algo raro, tío. Porque es como que... Son fotos de verdad, ¿vale? De una vida anterior.
Ay, la melena. Me voy a morir aquí, ¿no? Me voy a morir, dice. Como todos los demás. Pero porque dice no que pienso permitirlo. Mira, son fotos de verdad, tío. Te llevo. Lo que no sé dónde vamos ahora, pero bueno. Dios. Mira, veis, son fotos, tío. Fotos de gente que puede que viva y, o puede que no. De Beanji, buenas noches. Hello, da, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? ¿Qué te cuenta tú? ¡Uja! La torre de Barca. Ya casi estamos. Ya casi estamos, ¿vale? No sin antes puedes reventarte todo. Hay mecas ahí abajo. Yo me encargo de ellos, vamos a bajar. Ay, mira cómo sale el edificio está hecho polvo, ¿vale? Un poquito de agua, vale, vamos a bajar por aquí. No sé si llevármela. No, la soltamos porque esto es muy peligroso para ella, ¿vale? Hay una mijita de ellos, ¿eh? ¿Qué pasa de Beanji que te cuenta cómo hay dos días? ¡Uy! ¡Ay! Que tenemos diferente munición aturdadora. Podemos aturdir. Te aturdo. Aturdido. ¡Toma! ¡Hostia! ¿Cómo ha venido este, no? ¿Qué pasa aquí con ustedes? Ya está bien, ya está bien. Se acabó la gracia. Está loquísimo, está loquísimo. Pero apunta, posa. Vale, uno menos. Otro menos. No, no, que no pidas refuerzo. Tú, ven para acá. Date refuerzo, cojones. Muro por medio, espérate. Star Tekken, ¿eh? ¿Cómo Star Tekken? Sin good, un día bastante largo y de todo. ¡Oh! ¡Hostia! ¿Otra vez este? Ese no mola, ¿eh? Ese no mola nada. ¿Cómo que a la cabeza? Vale, a la cabeza para... Es un chungo, ¿eh? Hay que hacerle cargar, tío, pero ¿para qué? Porque creo que... Vale, ya está enfadado. Esto ya... Hay que hacerle cargar contra esto. ¿Puede ser? Para que lo parte y podamos pasar. ¿Puede ser? Vale, ya está. Y hacerle cargar, yo creo que es aquí. Ya. Hacerle cargar, tío. Hacerle cargar. Pero contra algo en especial, tío. Pues yo muy bien. Aquí harto de... De meca. Vale. A ver, morir no muere, pero ¿cargar contra qué, tío? Que creo no muere. ¡Guau, me invadó!
se debe cargar, tío. La colega se asusta. Vale, es que no sé dónde tengo que... Ah, vale. Vale, quizá... No sé, yo creo que... ¡Yo! Mala. Yo creo que es aquí, ¿no? Yo creo que es ahí donde tiene que pegar un bimbazo, ¿no? Seguro que no sé. Belzebitis, ¿qué pasa, Pisa? ¿Cómo estás? Es que no sé dónde tienen que cargar, tío. ¿Dónde tienen que cargar? Me estoy llevando toa. Buah, chaval, me estoy llevando toa. F0R0G10, estás dejando un descampado precioso. Está buenísimo. Yo creo que tiene que partir esto, tío. Pero claro, quizá de una manera para... A ver. ¡Hala! Ah, no, pero ahí hay un gancho, ¿no? Quizá me venga bien morir para saber qué es lo que tengo que hacer, ¿eh? Porque este tiene truco. Hazle burla para que cargue y se joda la cabeza contra una pared. Sé que me está costando. Ha funcionado, no durará mucho, venga. Me está costando que no me dé a mí, ¿eh? ¿Ya? Ay, que la che. Yo, que la llevo yo ahora, loco. ¡Uh, qué guapo! ¡Qué guapo, tú! Has ido brutal. Has ido brutal, ¿eh? Vale. Varias cositas. ¿Dónde está ella? Allí, vale, ven. Muchacha, ven. Cúrame, dame un besito, ven. Ya no cura ella. Ella no cura, ¿vale? Vale, eso es para ella. Ya voy, otra, dice que ya. Venga, Monkey. Monkey Luffy. Dame un besito. En el tejado. Algunos mechas emiten señales para pedir refuerzos. Invencible, soy invencible, ¿eh? Me ha costado que no me diera a mí. Es que el A rueda, pero. A veces te lo comen. Trip puede mejorar tu equipo para que combatir sea más fácil. ¿Qué tiempo llevamos? 2 horas y pico. Mira, puedes cerrar el cuarto foro. ¿Dónde estás? Cuando tú estás. Llegaré al quinto hoy. Si hago 5 por día, son 3 días, ¿no? Dependiendo de lo largo que sea lo que yo me entretenga. Martes, miércoles, jueves. Debo encontrar otra forma de que puedas pasar.
Dios. Espera aquí. No irás a dejarme aquí sola. ¿Cómo sé que vas a volver? Si tú mueres, yo también, ¿no? Sí. ¿Eh? Pa' dentro. Entonces tengo que volver. Entonces tengo que volver, dice. Vale, creo que marca aquí, ¿no? Cómo escala los pisos, ¿eh? Yo qué guapo, tío. Vamos a por la grúa. Esto no me gusta, me da miedo. No te pasará nada. Y deja que me concentre en subir. Cojones. Es más artible que una vaca en brazos. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Boom! The one. Los mecas eléctricos disparan rayos de energía que deberías esquivar. Deberías. Muy bien. Está haciendo una gracia tremenda este meca. ¡Hostia! Me dio... Claro, no me va a dar, cojones, si lo tengo aquí. Vale, no pueden quedar aturdidos. Putito. Estoy en reverbenado, dice. F0R0G dice: Illa, que te calle, que era una peza que mata a un gorrino a Berzos. A Berzos. Qué bueno, ¿eh? Ale Gustal, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Hola, feliz noche, otra tarde por aquí. Muchísimas gracias, ¿eh?, por pasarte por el directito. ¿Qué te van a dar un follow ahora por aquí los compañeros o compañeras? ¿Qué pasa, picha? ¿Cómo va el día? ¿Cómo llevamos el martes, no? Como pasan los días, ¿eh? Ya debería ser, ya deberíamos estar comiendo polvorones, cojones. Alex Gustal. Es un gustalcho. Está por aquí. Así que ya bien. Pues mira, yo tengo que llegar a esa excavadora. Recuerdo que mi niño, yo no tengo niño, cojones. Mi hermano de niño, era la frase, ¿vale? Mi hermano de niño, no mi niño. Tenía una excavadora de esa, o sea, una grúa, como he dicho. Ay, el box. Y estaba todo guapa, tío. Yo, qué guapo esto todo. Yo, que te vas a matar. ¿Podemos mejorar cositas o qué? Ah, ahora mismo no tenemos... La colega está offline. ¡Eh! ¡Cabrones! Venga. ¿Pero qué cojones? Mi niño, porque todos sabemos que Lota ha parido hace poco, ¿viste? ¿Cómo está esto, no? Ya, con este camino, básicamente porque hay un botiquín. Yo soy padre. Omnipresente. ¡Ay! A ver. Na, 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 na. Dios. Chaval. El chaval de la peca. Temazo. Vale, a ver, me estáis agobiando ya, ¿vale? Vale. ¡Hostia, tío! Pero ya está bien. Esto desactiva los... Vale, pero cambia. Los escudos. Así que vamos a por el primero. Me verá que me está dando, ¿eh? Uno menos. Un poquito de salud, por favor. ¿Ahora qué? Ríete de tu padre. ¡Hijo puta! ¡Tío, qué cabrón! Se ha esquivado tres o cuatro, el puto, ¿eh? ¡Buf! ¡Cebas! Buenas noches, ¿cómo estamos? ¿Qué pasa?
Bienvenido al directo, Sebas F89. Muchísimas gracias por estar por aquí otro día más. Hoy estamos jancasleando. Una R, tío. Es una R todo grande, qué guapa. No sé si conocerás este juego tú, supongo que sí, ¿no? Yo no lo conocí hasta que lo vi en una... En un de estos de YouTube. Y mola, mola. Mira, otro recuerdo, tío. Chispazo. No lo conocía. Mira, mira, mira. Ahí está el hombre. Yo me lo crucé y dije... Oh, pinta muy guay. Y... En Vandal.es. Y luego... Monkey, ¿qué ha pasado? Otro de esos fallos de la diadema. Vale. Y luego me lo encontré en un game. Y digo... En el American Game Goce, perdón. Y digo, ya está. Para adentro. En físico. Vale, vamos por aquí. De momento no es muy, muy complicado. Vale, de momento. Al principio sí me quedé un poquito ahí cogido, pero ya le he pillado rollo al juego. Vale, estoy en lo alto del edificio. Ya casi estoy en la torre metálica. ¿Eh? ¿Tú qué? ¿Qué pasa contigo? ¿Qué gracias a esto? ¡Bomba! ¡Uy, uy, uy! ¿Otro por aquí? Vale, tenemos 20 segundos para que este no avise a nadie. Pues ya está, se te acabó. Cash on the tip. ¡Wow! King Touch. Vale, aquí está esto. Tenemos que subir por aquí, ¿vale? Mira qué guapo, tío. ¡Bola! ¡Zupu! ¡Kiyu! ¡Madre! ¡Hostia! Venga, ahí vamos. ¡Qué guapo! ¿Qué cojones? No veas si tiene... O sea, el mapa es grande, Por cierto, es América, América todo reventado. Que para que van con el planeta de los simios. Esto para hacer un puente. Eso es lo que pasa, Seba. Que pasa desapercibido, tío. Poco se habla de este juego, con lo chulo que está. Ve para usar. ¡Toma! Tío, pero eso se llama usar. O partir. ¿Esto qué? Vale, ya tenemos un puente. Así se van. Oh, muy bien. Rápido, ¿eh? Bueno, bonito y barato. No te dije que te quedases aquí. Ya te digo, se ha salido. Afu, tenemos enemigos. Trip, ¿me oyes? Tenemos enemigos ahí, tío. Ayúdame. ¿Qué pasa? No sé. ¿De dónde salió yo? Estaba inspeccionando la zona y... Cálmate y cuéntame exactamente. Se viene algo, ¿vale? Da igual, acabo de ver. Acabo de ver, dice. Un perro. ¿Un perro? No puedo luchar contra él. Quédate donde estás. No te muevas. Y haces lo que... ¿Un perro, cojones? Si es un gigante. ¿Esto qué? De las zarpas que tiene, cabrón. Vale. Voy a por ti. Vamos a palmar. ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Uha! Yuki guapo, ¿no? Ese viene a por mí, pero vamos, como si no hubiera un mañana, a ver, no tiene hambre. Dale una salchicha. Que se ve, que se ve. Ha muerto así, tío. Trip. Usa lo que te lancé para cruzar. Escucha, pero esa cosa no se quedará así mucho tiempo. Ese no está muerto, Vale. Ese no está muerto, te lo digo yo ya, vamos. Bueno, pues nos vamos, no sé. Tengo que coger para algún lado, a ver. Que me deja a mí el mapa, ¿vale? Por aquí. ¿Por ahí? No, por ahí no es. Por aquí tampoco. Vale. Allí no te tiras? Ahora.
Es que me gusta mucho, tío, como las alturas y todas estas cosas que tiene, ¿eh? Los zartos estos que pega. Son brutales, tío. Una de las cosas que más me llama del juego, ¿eh? Se resbaló de zarcicia, carajazo. Pero ese no está muerto, ¿eh? Ese tenemos que pegarnos con él ahora, seguro, ¿eh? Os lo digo ya. Vamos a ir cubriendo de salud porque nos va a hacer falta. No sé si hacer alguna mejora. ¿Podemos? No, es que no tengo a Trip. Tripitaka. Kulikitaka. Lo debería mejorar ahora que tengo casi 60.000. Estamos llegando. Monkey, date prisa. Está subiendo. Aguanta. Ya voy. Monkey, que no llega, ¿eh? Ahí el zapatillo. Estamos aquí. ¡Oh, Monkey! ¡Oh, Monkey! ¡Ha sido horrible! ¡Horrible! ¡Sentí la respiración! Primos Precia, God of War. Sí, sí, sí. ¡Dios, ya esto! Esto es nueva mecánica, tú. Antes dijimos unos pocos, ¿eh? ¡Qué guapo, loco! ¡Qué guay esto, ¿eh? O sea, es muy dinámico, es lo que decía antes. Tiene muchísimos cambios el juego. Mira qué guay, tío. Yo era loco perdido. Vale. Lánzame allá arriba, rápido. Hay que lanzarla. Eso sí, tenemos que ir todo el tiempo interactuando con ella, ¿vale? Aquí estoy. Está entrando. Monkey, rápido, sube. Que suba, dice. Qué graciosa, ¿eh? Tú te has ido rápido, yo no. Trip. Trip, ¿dónde estás? Estoy bien. Ya voy. Allí está ella. Monkey, he encontrado una salida. Vale. Vale, ella encontró una salida y yo tengo que ver por dónde cruzar, ¿vale? Allí hay una barra. O sea, que venimos aquí, creo, y de aquí a allí. Es que es eso, Primos Persia, God of War, yo qué sé. Todos tipos de juegos así. Ya te digo que para el porrón de años que tiene, son casi 15, pisa. Vale. ¿Puedo mejorar? Vale, vamos a mejorar un momentito porque vamos a darnos de palos con él, ¿eh? En salud, ¿cómo andamos? Aumenta la salud total, sí. Nos quedamos con 30. En defensa. Tiene el árbol este, ¿vale? Reduce el tiempo de carga del escudo, también le damos. Y yo creo que ya está porque 6.000 no hay nada. Vale, de momento. Ahora hay que saltar aquí. Allí está ella, mira. Vamos para acá. Aquí estamos, chula. Móntate, que te llevo. Vale, y hay que meterla por ahí. Ok. Espérate. Esto nos tiramos, ¿vale? Vamos a cogerla. Que el perro va a salir. El perro es inevitable, ¿vale? No van a hacer ese pedazo de bicharraco para que tú no te pegues con él, ¿vale? Como un teatro, ¿no? Una sala de cine o algo. ¿Eso qué?
Monkey. Es una célula de energía. No. Tengo que subir ahí. Mira, el mecha sigue fuera. Vamos, hay que seguir. Monkey, es una célula de energía. Es muy valiosa, no podemos dejarla. Monkey, cojones. Busca una forma para ayudarme a subir. Vale. Pero hay que darse prisa. No, los esteroides del Monkey, ¿eh? Vaya, va. Voy a escanear esto. Venga, escanea luego la libélula, a ver qué nos enseña. Ahora el Horizon, ¿eh? Ahí está la sala de control. Tenemos que subir por esos escombros. Tienes que acabar con los mechas para que puedas subir. Detecto un fallo en ese mecha. 2, 3, 4. De momento he contado 4 mínimo. ¿Vale? ¿Qué nos va a comer? Vale. Pues ya nos ha marcado todos los enemigos que tenemos. Así que... arriando. Hay un fallo, dice, en uno. ¿Qué es aquel? Y al resto, pues... ah, uy. ¿Por lo menos? Vale, 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 relájate. Ya no pide nadie. Uy. Se está cubriendo el cabrón. Me queda uno. Creo que me queda uno, me tiene que quedar uno, ¿no? ¿Están cuatro? Vale, vamos a por esa célula de energía. Vale, vamos por esa célula de energía. ¿Dónde está ella? Ahí viene. A ver, ¿dónde va? Vamos, como si fuera tuya, yo. Tenemos que subir por aquí. Vale, pues habrá que subirte, ¿no? Supongo, no sé. ¿O subo yo? Ahí está. Subo yo contigo. Está guay, ¿eh? Allí es, ¿dónde tiene que ir ella? Está lanzándola ahora. Vale, lánzame. Mira, mira, ahí hay algo, ahí hay algo. Ahí se viene algo, ¿vale? Aquí yo creo que esto va a terminar con el perro, ¿eh? Me da a mí una sensación. Sí. Sí, aquí hay una célula de energía. No sé para qué son las células de energía, ¿vale? Yo quiero estar contigo subidos por vigas y cosas. Ay, mira, ahí ha salido otra máscara. Otro de esos fallos. ¿Qué has visto, Monkey? Nada. Voy a comprobar una cosa. Vale. Vale, creo que puedo hacerlo. Voy a ir a verla. La célula de energía está protegida por una cerradura electrónica. Así que tengo que encender todo el sistema para poder desactivarla. Solo tardaré unos minutos. Espero que tengamos unos minutos. No, me va a tocar a mí aquí. Me va a tocar, ya verás. Pero bueno, vamos a ir a ver esa máscara. A ver qué tiene. A ver el estirito, ¿eh? El muñeco está guay, ¿eh? Ya te digo que podría pasar por un luchador del Tekken fácilmente. ¿Qué pasa? ¿Eso qué es, Guillo? ¿Eso qué ha sido? ¿Esto qué es? Monkey, ¿dónde estás? Cállate de una vez. Se hacía un fogonazo raro, ¿no? Hay uno dentro. Dios mío. La droga. ¿Qué hago? Ah, sí, ponme una luz en lo harto. Trip, apágala. Apágala. Ya estoy aquí. ¿Qué diablos estás haciendo? Esto es el Horizon ahora, picha. ¿Qué veo?
Ir a digital, tío, el teatro. Como ya mismo, ¿eh? Esto va a ser ya mismo así. Pues nada, aquí lo tenemos ya. Vale, vale, estoy arriba de esto, ¿no? Que la luz me sigue, cojones. Monkey, tengo una idea. Ahí arriba hay un andamio. Puedo lanzarlo sobre el perro para atraparlo. ¿Un andamio? ¡Maldición! ¡No funciona! El mecanismo está atascado. Monkey, sube ahí arriba y desatáscalo. ¿Sube a dónde, cojones? Voy a hacer eso. Ahí. Vaya. Estoy. Si alineas los focos, podrás usarlos para subir. Alinear los focos. ¡Oh, cojones! ¿Y eso qué es ahora? ¿Y se supone que tengo que llevar yo a ella allí? Alinear los focos, ¿vale? Mira el foco, ¿eh? ¡Oh, Romeo, Romeo! En tu cara me peo, ¿no? Espera, voy a escanear. Venga, escanea, Chosete. Vale. Escanea, tú escanea, que hay tiempo. ¿Esos interruptores? Son los que controlan los focos. Son tres en total y si los alineas también el andamio, tendrás que poder llegar al otro lado. Vale, ahí está la máquina donde tenemos que llegar, ¿vale? Para mover esto. Es que yo creo que ese perrete lo vamos a reventar. Pero este no se va a quedar tan tranquilo, ya te digo yo que no. Ese es un pedazo zarto, ¿no? Desde mi punto de vista, ¿no? Pero te lo pegas. Porque sí, porque eres monkey, porque eres un mono. Vale, uno. Palanca para usar. Alineado. Eso es. Pero el tercer grupo de luces sigue abajo. El tercer grupo de luces sigue abajo. Tienes que alinear los tres. Ya, ya, relájate. Por favor, tengo que llegar allí. Allí llego por... ¿Por dónde, con? Tengo que bajar. Uy, 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 uy. Allí llego. Hombre, que allí llego. ¿Por qué me está siguiendo esta luz, idiota? No lo sé. Es parte de este... programa de entretenimiento. Allí hay otro, tío. Vale. Vale. Aquí hay una viga, ¿no? Puedo. No te puedes, pone para acá. No. Vale, desde aquí a allí. Ahora. Subimos. Aquí tenemos la otra. ¿Llegas al interruptor? Pues en verdad la he bajado, ¿no? Ah, pero necesito bajar, ¿no? Quizás necesito hacer eso para bajar y llegar, ¿no? Por eso, ha dicho, llega al interruptor. Puede ser por eso, ¿vale? Vale, el último está allí. Es allí enfrente, ¿no? A ver, a ver. Ya casi estás. Vale, ahora sí. Si no me equivoco es uno. El azul, que viene ahora. Por aquí. Hay que hacer una escalera, ¿no? Me temo, ¿no? Vale, el azul. Yo creo que hay que hacer una... Hay que hacer una escalera. Aquí no te vas a tirar. Necesito levantarle. ¡Uh!
Vale, tengo que subir este, tío. Perfecto, de Beanji. Tengo que subir ese, creo. Vale. Porque aunque yo ahora aquí salte. Ah, bueno, espérate por aquí. Bien. Ahora podrás subir al andamio. Ahora hay que coger desde el centro y para adelante, ¿vale? O sea, tirarnos todo hacia adelante desde el primero, que sería este. Vale, desde aquí, así. Uno. Y empezamos aquí ya, ¿vale? Y no sé si habrá algún momento en el que... ¡Ahí vamos! ¡Al carajo, Juan! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Que te cajas! ¡Te harta, marico! Se mata, se mata, se nos mata. Se nos mata. ¿Eso era? ¿Ya está? ¡Hombre! ¡Borja, qué pasa! ¿Cómo estamos? Bienvenido al directo, tío. ¿Anda una promito por ahí? Sí, el amigo ahí foro. Muchas gracias, Menos mal que se agarró en la zarcilla. Espera. No, más que zarcilla tenía. ¿Estás loco? Escanear al perro si ni siquiera está muerto. Que yo, nos estamos jugando un montón, O sea, que no para de hacer caza al perro y el perro ya tú sabes que está frenético por morder. ¡Hostia! Se lía, verá que se lía, verá que la valía, verá que la valía. Del Tekken a que sí, parece un montón al Tekken, Killo. Se parece al Tekken un huevo, tío. Es el Enslaved. Ah, pues me he cargado ya el capítulo, ¿no? Las 10:30, loco. Buah, chaval. Las 10:30, pues me parece a mí. Lo tiene en el título de Steam, ahí sale. Slavel sería... Borja, está muy chulo, La verdad que está bastante chulo. No sé si jugármela con el quinto. Vamos a poner esto a cargar. El quinto episodio, tío. El lugar del accidente. Me gustaría hacer 5. ¿Vale? Mañana otro 5 y así. Me gustaría. Me la voy a jugar. Tiene muy buena pinta, la verdad, sinceramente. Vamos, lo tengo físico, está por aquí y él puede tirar. Y ahí está, el lugar del accidente. Es América. Mira, lo primero tenemos que cruzar este puente. Este puente lo he cruzado yo andando, de verdad. Vamos. Es un... Yo qué sé, está todo destrozado, ¿eh? ¿Cómo está todo? ¿Y eso, Quillo? ...13.000, pero todavía no creo que nos podamos comprar mucho, ¿vale? Vale. Ya sé cómo vamos a cruzar. ¿Sí? Mi nube funciona aquí. ¿Qué es eso? Es una nube. ¿Pero qué parece una nube? ¿Quillo, la nube Quinton? ¡Hostia, bueno, la nube Quinton, loco! Enseguida vuelvo. Mira, es lo que os ¿cómo decía? ¿Cómo funciona? Ni idea. Solo sé que funciona en unos lugares y en otros no. Mira qué guapo, ¿no? Los electromagnéticos estáticos muy concentrados. Como decía, funciona en algunos lugares y en otros no. Vale. Mira, qué guay. ¿Puedo subirme? No, solo hay sitio para uno. Madre mía, es lo que decía, es súper dinámico. Cambia constantemente, hace cosas nuevas, Oye, pues muy guapo, O sea, ¿y esto para qué es? Monkey, tengo una idea. Qué guay, tío.
coger esa caja. Ese es el camino. Así que la caja es... la metió la banda sonora ahí. ¿Dónde está esa caja? Allí. Qué guay, qué guay, tío. Me gustan los cambios que tiene. Vamos a tenerlo por aquí. Sí, es un poquito Regreso al Futuro el patinete, ¡Baltazar, patinete! ¡Lo parto! Vale, nosotros tenemos que ir haciendo el camino a ella ahora, ¿vale? Sí, creo que sí. En los Simpsons. Ah, sí. ¿Cierto? Vale, se activa con pulsando, ¿vale? Entonces. ¿Ahora para dónde nos iríamos? Hay que tirar ese ahora, ¿no? El siguiente que está ahí. Y ahí se llega. Entiendo por allí, ¿no? Creo yo, por aquí. Ahí lo tiramos el patín. Creo que es por aquí, ¿vale? Ya, pues qué guapo, ¿eh? Y yo no sé si cogeremos la moto, pero la moto lo peta. Vale. ¡Ey! ¡Quítate de en medio! Vale, vale. ¿Y qué personaje de los Simpsons? ¿Qué me suena, Zoro? ¡Duffman! ¡Claro! ¡Ay, ey, ey! Sí. Qué guapo, tío. Pinocho, que lo puse a la voz de Gepetto. Vale, ahora... Siguiente paso, ¿dónde? Qué bueno el puente, tío. Brutal, ¿eh? Vale, ya está. Ahí está subiendo ella. Va por allí. Ese queda, ¿no? Vale. Hay que buscar ahora cómo llegar ahí. Supongo que va por aquí. Está todo partido, Estados Unidos, Aquí llegamos, ¿no? Ole, ole, se viene sorteito, ¿cierto? Fin de mes, estamos ya con el sorteo de nuevo. Estamos a mediados de mes ya, ¿no? Mañana es 15, si no me equivoco. ¿Qué es todo esto? Solo tecnología antigua e innecesaria. Antigua e innecesaria, ¿vale? Por la cara. Sigamos. Vale. Vale. Qué guapo. Bueno. Vamos a subir hasta allí. Nos vamos a hartar. Ahí hay que tirarla ya para empezar. Voy a necesitar tu ayuda. Ya. Como desde que empecé, vamos. Desde que empezamos. Venga, para arriba, salta. Bueno, Juace tiene, colega. Busca otro camino. Nos reuniremos allí. Yo ya estoy arriba, tú búscate la vida, ha dicho, ¿vale? En el resumen. Muy lista ella, ¿eh? Muy lista. Vamos, que el camino tampoco creo que sea tan lejos, ¿sabes? Por aquí, por aquí. Por ahí. Es que está muy guay, tío. Es muy fluido el tema de lo que es la escalada. Es brutalísimo, tío. ¡Hala! ¿Qué ha sido eso? ¡Monkey! ¿Estás ahí? Sí. Perro, otra vez. Pero ten cuidado, este puente no es muy seguro. Ten cuidado a lo que te agarras. Vale. Ten cuidado a lo que te agarras, chula. Monkey,
Esto no me gusta nada. Tenemos que avanzar. Se va a matar. Ahora no podemos volver abajo. Venga, lánzame allá. Se me mata, ¿eh? Y es muy hincharde, Yo creo que podríamos hacer una lista de todos los juegos a los que se parece. Más bien, esos juegos, porque este ya te digo que viene de hace 14 años atrás. Deja de gritar. Con lo cual. Eso no nos ayuda. Tienes que calmarte, ¿vale? Vale, es que. Tengo miedo. Cálmate, por favor. Vamos. Qué guapo. Yo, hacemos de cabeza, hacemos bomba, una bomba ahí, ¿eh? A ver, seguimos. Por aquí. Otro recuerdo. Por un chat fue que pasó. Que este pasó sin pena ni gloria, exacto. Y mira que yo a un chat tampoco le hago mucha fiesta, ¿eh? Vale, esto hemos venido aquí abajo, pero. Era para eso nada más, creo, ¿vale? Bercebí, ¿qué pasa? Pisa tú cómo estamos hoy. Por aquí. Dios. Deja de tirar cosas, con. Monkey. ¿Dónde? Relájate, ¿vale? Este lugar se está derrumbando. ¡Sácame de aquí! Y pues, a ver. ¡Rápido! ¡Lánzame al otro lado! Sí, pero eso es lo que quiero. Lanzarte. ¡Ahí, al carajo! Madre mía, cómo la lanza con desprecio. Ahora hay que levantarla. ¡Monkey! ¡Llévame, por favor! ¡Llévame! ¡Monkey! ¡Guajaja! ¡La sube! ¡Monkey, ayúdame! Esta es un poquito. ¡No! ¡Ira, Monkey! ¿Monkey, qué hace? ¿Ha visto Monkey como ha volado, Guillo? ¡Qué bueno, eh! ¡Ha volado, Guillo! Saco de patata, como la revolea, eh. Este lugar se está derrumbando. ¡Sácame de aquí! ¡Arcarao! ¡Corre, perra! ¡Corre! Hay que llevarla a cuesta todo el tiempo, ¿eh? ¡Monkey! ¡Llévame, por favor! ¡Monkey! ¡No puedo con mi arma, Monkey! Tengo 20 años y no puedo. ¡Me aficio todo! ¡Madre mía! ¡Dios! ¡Ha sido horrible! Sí. Vale, ya podemos calmarnos, ¿no? ¿Ya podemos calmarnos, no? ¿O qué? Bueno, espero que el resto de esta cosa resista. De esta cosa, ¿vale? Monkey, llévame, por favor, oh Dios. Sí, horrible. Qué barbaridad la calidad de la colega. Bueno, pues ahí tenemos fiesta ya. Dios, ¿esto qué es? ¿Estoy leyendo o qué, cojones? Y ahí tenemos el Tetris con el pulso. ¿Cómo vamos a pasar por ahí? De placer, totalmente. Oh, no, tenemos compañía. Es, déjame siempre usar es placer, Borja. Venga, tira a la libélula y vamos a ver qué es lo que tenemos. Uno. Ese meca tiene un fallo. Si consigues dañar su núcleo interno, se autodestruirá. Le pego un bimbazo de lejos y hacha. Pero no es poco, ¿eh? ¡Mierda! ¿Qué yo? Pues al carajo las defensas. Tiri
Que tú eres muy listo. Venga, muere, cojones. Vale, es que se está protegiendo. Monkey D. Luffy. Vale, ahora hay que ir para allá. Porque, claro, tenemos a los otros aquí. Son muy reales los gemidos, ¿eh? ¿Por aquí no me puedo bajar? Ahora dice, sigamos, te zozorro, ¿vale? La mujer que susurra a los caballos. Vale, a ver. Yuya, ¿estás por allí, cojones? ¿En qué momento has cruzado esa por ahí, Giyu? No, de verdad, ¿cómo ha cruzado? Buen provechito, Foro. Y muchas gracias, ¿eh? Lánzame al otro lado. Todo el día lanzando, maquillo. Ahí va, hombre, por favor, ya. Sí, hasta luego, chicos. Y recordad, pasadlo bien, disfrutad y que la vida os sea propicia. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto, Foro! Ya tenemos aquí otro de esto. Vale, esto, mira, esto es así. Relájate, por favor. Algo, anda. Bien trabajado, ¿eh? Muy bien trabajado, Zal. Venga, Monkey, vamos. ¿Pero para dónde vas? ¿Para atrás? Vale, carga completada. Ah, por aquí. Esto era nuevo, ¿eh? Viene el sorteo de followers. ¡Ole! Ahí estaremos, Foro. ¿Qué hora es? Vale. Voy a intentar terminar el quinto capítulo, ¿vale? Y así hacemos 5. Como os decía, lo suyo, 5 por día. Si son 14. ¡Dios! ¡Qué bien acertado ahora, chula! Te cogí. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas para allá? No es por aquí. ¿Qué ha sido eso? ¿Eso qué es, cojones? ¿Quién viene ahí? ¿Ese quién es? ¿Otro perro? Movámonos. Otro puto perro, Guillo. Te veo al otro lado. Vale. Que nos vea al otro lado, dice. Por ahí tenemos que coger ahora, ¿vale? Volvemos cagando leches. Vamos a coger esto, que nos va a venir bien tener munición. Ahí estamos, el Tekken. Es el Tekken. Literal. Te quedan tantando a mí. Por favor. Y ahora aquel puente se ha doblado, ¿eh? Por la mitad, como si fuera una zarcichota. La zarcichota. Las cámaras están muy guapas, ¿eh? Tío, como las ponen. Eso sí, es verdad que está chulísimo. Bueno, el juego está chulo por todos lados. Monkey, estoy aquí. Y está lío, la colega. Tenemos que reunirnos más allá del puente. Está a tomar por culo, ¿no? Vamos para allá. ¡Diu! Venga, va. Cuidado, Monkey. Es una cuesta abajo larga. Habernos matado, ¿eh? Espera. Déjame escanear el camino. Venga, vamos a ver cuántos tenemos aquí. Estamos llegando ya a la parte final. ¿Cuánto tiempo le llevo metido ya al juego? Yo ya, 2 horas, casi 3. Vale, muy bien. ¡Muñecas! ¡No puedo pasar! Pues lo cargaremos ahora esto. ¡Oh, maldita sea! ¿Qué? ¡Una torreta! Ese es brutal, ¿eh? ¡La torreta! ¡Acaba con ella primero! Sí, que acabe con ella primero, flipas, ¿eh? Vamos, que vaya la torreta primero, básicamente por... Se está agotando, cuidado.
Básicamente porque la utilicemos contra los demás. Es por eso, más que nada. Y ahí se sube por... pues por ahí a la izquierda, creo. Por ahí. Debería ser por la izquierda, ¿vale? Carga completa. Distráelo. O distráela. Debería subir por aquí yo. Ahí está. Ahora venimos aquí y ya la tenemos, ¿vale? Entonces ahora nos subimos, la utilizamos. Y nos lo cargamos todo. Está guapísimo eso, tío. Mira, aquí tenéis el Fortnite. Uno. Otro. Otro. ¿Quién queda? Ya está, ¿no? Ah, y esta que va por él. Por ella. No, van a venir más. Ya te digo que van a venir más. Genial, Monkey. Salgamos de aquí. Creo que van a venir más. A ver. Es raro que no. A ver. Bueno. De momento, donde vaya, a ver. Va por ahí. A ver cómo corre, ¿eh? Vale, para ahí se quedó. Ya está. Nos bajamos. Y vamos a verla. Hay que levantarle algo por aquí, seguro. ¿Otra? Qué cosa más rara esa, tío. ¿Estás bien? Ya nos enteraremos al final. Sí. No es más que otro fallo. Sigamos. Arriando. Qué gerundio. Es esto lo que hay que levantar. Vamos allá. Dentro del puente. Mira, el puente no va como estaba. Parece el Mad Max. El lugar del accidente. Ya casi estamos allí. Otra vez va a tirar la libélula para ver qué tenemos en el camino. Que es normal también. A ver, torreta. Hay torretas por todas partes. Gordas. Nos va a costar mucho trabajo pasar. Muy gordas, son tres, ¿vale? Cuatro. Espera, ese vehículo. ¿Es un tanque? ¿Podemos usarlo? Sí. Hostia, no monto. ¿Cómo? No hay forma de. Tenemos una célula de energía, ¿eh? A que vamos a coger un coche. ¿Qué te juega? Tenemos moto, tenemos coche. Vale, vamos a ver. Vale, el problema está en lo siguiente: que he hecho yo todo el candado. Que hay que cogerla ya, ¿sabes? Se está agotando, cuidado. Ahí hay que cogerla, ¿vale? O sea, vamos a cogerla y nos vamos por patas. Allí no podremos cubrirnos. Vale, abre la escotilla. Vale. Abrimos la escotilla. ¿Qué cotilla? Está duro, ¿no? Con cuerno. Ahí va ella. Vale. Vale. Estoy activando la célula de energía. ¿Se supone? Creo que se supone. Los circuitos están quemados. Vale, vale. Voy a ver si puedo. Sí, el sistema de propulsión todavía funciona. Que ella va a moverlo y yo me voy moviendo con ella. ¿Ve? Vale, yo tengo que... Ya que está liando, ¿no? ¡Frena! ¡Hostia, hostia, hostia! ¡No tan rápido! ¡Hija de puta! Ya que me está liando, loco. ¿Cómo que va? ¿Qué? Pero... ¿Qué corga era, tú? Me va a matar, tío. Ahora a la derecha y yo voy cojo por aquí, a ver. Vale, he conseguido parar, sube. Sube, dice Quillo.
¿Cómo sube, cojones? ¿Qué está haciendo la colega esta? Esto va a ser duro. ¿Pero qué cojones? ¿Me voy a matar o no me voy a matar? Tío, ¿qué has liado ahí, chiquillo? ¡Esto es una catástrofe! ¡Ya que has liado la tripi! ¡Madre mía, la tripi! Bueno, ahí estamos. ¿Y cómo se ha quedado? Vamos a ver. No sé si es que... Agárrate, esto va a ser duro. Ahora sí voy encima. No vea Trippy. Trippy, si fumas no. O sea, si fumas cositas raras no puedo mucho. Que la que está liando. Dios. ¡Diablos! Ya es bastante trabajo mantenerte a salvo, pero si te desvías del camino, ambos acabaremos muertos. ¡Monkey! ¡Cálmate! Fíjate en dónde estamos. El lugar del accidente. Aquí es donde se estrelló la nave. Lo conseguimos. Eso es para el patinete. ¡Lo conseguimos! Para el patinete. Uf, el perro. Vuelve atrás. Monkey. El perro. ¿Quién conduce? La Trippy. Luca, ¿no me la calidad la Trippy? Esa. Buen trabajo. Voy a luchar. Vale, nos toca pegarnos. Y ahora sí, de verdad, ¿eh? Estoy accediendo a su esquema. ¡Atúrdelo! ¡Y acércate! ¡Atúrdelo! Vale, hay que aturdirlo. Lo que pasa es que, claro, yo no puedo... Claro, yo no puedo aturdir a esta persona así. ¡Mierda! Dando todas juntas, solo es como Aloy, es igual, ¿eh? Me recuerda a mí a Aloy, ¿verdad? ¿Es esto? ¡Cógelo, Monkey! ¡Cógelo! ¿Cómo que lo coja? Que lo toca trincado, ¿verdad? Para darle a la destrucción, loco. ¡Para acá, chulo! ¡Toma ya ahí! ¡Muérete! ¡Ay, la pata! ¿Qué pasa? Que te quedas reventado. Vale, me parece a mí que esto hay que hacerlo varias veces, ¿vale? O sea, que ten en cuenta que tenemos que tener aturdidores. Que lo tengo ahí al lado, voy a coger ahora uno. O sea, cargas de estas. ¡Manco de un pie! ¡Manco! ¡Manco, manco, manco! Ahora va a pasar otra vez lo mismo, que lo vamos a tener que coger. Ya casi está muerto. ¡Liquídalo! De nuevo, la bomba. ¿Dónde estás? ¿Dónde has ido? ¡Madre! Vale. ¿Dónde estás yendo? ¡Yo! La ha reventado todo, Lucas. Me ha partido toda la vida aquí, yo. Monkey D. Life. Ha sido increíble. Ha sido... Vamos. ¿Había matado a alguien a uno de estos? No, que yo sepa. Qué guapo, bicho. ¿Tú lo has hecho? Qué guapo, Bercebí. Pobre bicho, ¿eh? Yo... Nosotros. Está muy guapo vos al juego, ¿eh? No me arrepiento de haberme gastado 9 euros, ¿eh? 9 euros, Guillo. ¿Tiene una moto? ¿Qué dice? Yo, que tengo una moto, ahora soy un motorratón, mamón. Ay, ay, el ojito que se le han puesto a la chica, ¿no? ¿Eh? ¿Esto qué? Pero esto es que lo que es ese refregón ahí, de cachete. ¿Qué ha pasado?
Ay, la calavera que ha sonado a vajilla. Bienvenidos a la tómbola. Qué guapa la moto, ¿eh? Ahora es el Final Fantasy con Cloud, ¿no? Cuidado, mira, chispazo. Qué bien se ve, ¿eh? Qué bien se ve para los 14 años que tiene, hijo puta. Full Trotter, el Full Trotter ahora. Ay, los viajes que hacía él. Madre mía, la moto. Moto entre la pone roja y Dakira, a ver. ¿Has visto cómo ha cogido la curva? Ha cogido la curva de aquella manera. Bien. La fuga de New York. Bueno, friquitona. La 11:05. Y yo he terminado el último. O sea, el quinto capítulo. Vamos por el sexto. Si no me equivoco. Prueba superada. Bastante guapo, ¿eh? Me está sorprendiendo a mí el jueguito. Me creía que iba a ir yo peor. ¿Cómo da vuelta la máscara esa? Esa máscara seguramente salga después al final del juego o algo. Algo tiene que tener seguramente, ¿vale? Capítulo 6. Llegada al pueblo. Bueno, vamos a ver esto y ya... Llegaremos a mi comunidad al mediodía. A mi comunidad. Yo, piché, ese tío. ¿Qué harás cuando lleguemos? Esto es una roca, ¿eh? Después de quitarte la diadema. Se ha enamorado, tío. Y de romperme el cuello, claro. Y de romperme el cuello, ¿eh? Volver, supongo. ¿Volver a dónde? Donde sea. Recordad que la diadema se la ha puesto ella, ¿vale? Encuentre comida y combustible. Yo nunca estoy quieto. Siempre se mira la fogata. Bueno, podrías quedarte si quisieses. Si quisieses. Seguro que en cuanto mi padre sepa lo que has hecho por mí, te ofrecerá un sitio donde quedarte. ¿Te saca unos espetos o unas nubes de algodón? Unas nubes de algodón, Borja. Ay. Vale, pues es el poblado, el pueblo de ella, ¿no? Creo, sí, que es donde ella tenía que ir. Qué riquito, ¿eh? Y... vamos, esto lo vamos... No puedo creer que lo consiguiésemos. Para. Esto es donde vive ella, ¿vale? Ya está. No podemos seguir en la moto, se activarán los sistemas de defensa. Le echando coba. Mira los ojitos, mira. Mi padre es un poco especial con los extraños, así que deja que hable yo cuando lleguemos allí. Y más cuando vean a este, ¿sabes? Vaya, qué extraño. ¿Qué? El cañón de la puerta de seguridad está activado. ¿Y cómo vamos a entrar? Vamos al puesto de observación. Encontremos una radio para que nos dejen entrar. Son buenas las caras del monkey, ¿eh? Las caras de monkey, de las caras de monkey. Son muy buenas, son muy expresivas, ¿eh? En plan de... ¡Sígueme, monkey! En plan de... ¿Esto qué es lo que es? Vale, pues... nada. Esto está ya guardado, ¿vale? Porque es la parte del siguiente capítulo. Siempre se guarda. Así que, Luca, Borja o alguien del chat, ¿tenéis alguien con quien queráis que nos vayamos? ¿De Ray? Y le damos una bienvenida. Padre, te presento al monkey. Al monkey, ahí lo lleva, ¿sabes? Si tenéis alguien con decirme, dejarme escrito ahí el nombre, ¿vale? Le hacemos la radio hoy a él o a ella. Os dejo ahí un poquito que lo vayáis buscando. Y nada, el juego la verdad que está bastante chulo, ¿eh? Para el tiempo que tiene. Está muy guay, dice... Aquí por lo menos en el juego pone...
con dramáticos vídeos codirigidos por Andy Serkis, El Señor de los Anillos, King Kong, coescrito por Alex Garland, La Playa, 28 días después, y con música compuesta por Nitin Sawin. O sea que son gente muy conocida lo que han tirado del juego, ¿eh? ¡Oh! Tengo a alguien, dímelo, Lucas, del tirón, dame el nombre. Otorgadin con Tomatin. Mañana vamos a intentar hacer otros 5 capítulos, ahora veré por dónde me he quedado, ¿vale? ¡Ah! Mira, pues del tirón. Del tirón. Tiene que estar haciendo directo entonces, ¿no? Ah, coño, él no. Vale, vale, vale. A Lady Virgin, que me creía que era Borja. Digo, Borja me estaba con el... con el... esto. La entrevistamos hace tiempo, dice. Lady Virgin. ¿Y el tuyo quién sería, Borja? Que me quiera Borja, porque como suele jugar también al Fortnite, digo, al menos está ahí, pues hacemos la raid, ¿sabes? La he quitado yo un momento ahí. Vale. Te digo el nombre. Lady Virgin, ¿vale? Seguídmela también. Que, vamos, es paisana. Tiene un buen canal, muy bueno. Y es como dice Luca, que estuvo entrevistándola, ella también, en su canal, ¿eh? Muy simpática. Pero vamos a ver qué tiene Borja por ahí, si es nuevo, ¿vale? Muy agradable, sí. O nueva. Y así pues vamos conociendo más gente, ¿no, Lucas? Y te guardo la de Lady Virgin para otro día. Para mañana, por ejemplo, si está ella. Iba a jugar al Animal Well, tío, pero me tiró mucho este. Me tiró muchísimo, muchísimo, porque la verdad que está... Dice Chrissy Jeffrey. Vale, pues yo le he dado ahí, hemos activado ya la raid. Y oye, friquitona, no entretengo más. Mañana continuamos, capítulo 6. Y vamos a intentar llegar al 10. Y así hasta completar los toques, son 14 supuestamente, ¿vale? Así que muchísimas gracias a todos y todas. Un besito, cuídense mucho y nos vamos con la compañera, ¿vale? Buenas noches.